Buenas gente, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la nueva transmisión, esta vez para ver la GTL Argentina. Yo soy Efe, aquí un poquito atolondrado porque llegaba con lo justo, creo que estamos al tiempo exacto. Todavía no es tarde, pero sí, no nos sobran ningunos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Me acompaña hoy el querido Jack. ¿Cómo estás, amigo Efe? ¿Cómo le va, Jack? Aquí estamos un poquito despertándonos. Pero bueno, bien, no pensé que era más tarde todavía, pero estamos justo a tiempo para no perdernos nada del encuentro, porque arrancaba y cuarto, ¿ok? Son y 20, así que ya ahora vamos a pasar directamente al servidor. Yo estoy logueado estoy con mi cuenta, bien, perfecto. Ahora vamos a buscar entonces entre los encuentros en progreso. Les cuento que Plur está ganándole 3-1 a Failed. Y enseguida vamos a ver Virtud Exponencial contra Nocturnes Gaming. ¿Qué me decías? Dime. ¿Tienes los datos, querido Efe, para poder entrar también? Sí, exactamente. Eso es lo que estaba buscando para darte a ti. Estaba buscando para darte. Qué mal que suena. Ya estamos mal de vuelta. Sí, suena mal. Ya no. Se pudrió todo. Oye, ¿y qué opinas de la imagen que te mandé? Bien el tema de las remeras. Lo vi por encima, pero dije, bueno, por lo menos está bien distribuido. Sobre todo el Jack 47, ahí adelante, perfecto. Después hay cosas que no conozco, porque InGaming me suena hasta ahí nada más. Reaper es una bebida energética. Sí. Contame de qué se trata, qué proyecto tenés entre manos. No, nada, más que nada es un poquito profesionalizarnos como casa televisiva y para, sobre todo ahora que se viene una LAN en Chile ahora a final de este mes, así que va a ir uniformaditos, bien bonitos. Y más que nada de eso se trata, de mostrar a nuestros auspiciadores, por supuesto, y tener a todos contentos. Muy bien, se entiende. No, che, no estoy 20 minutos tarde, ya lo que apenas les entraba les estaba diciendo justamente que no. Que estábamos bien, que no se preocupen tanto. Pero bueno, igualmente los quiero, como siempre. Estaba apretándole F5 al canal porque lo veía negro la pantalla, pero supuestamente debería verse una imagen. A menos que esto esté transmitiendo otra cosa. Ah, no, está bien. Ahí está. Con F5 funciona bien ahora. Bueno, voy a estar ingresando, chicos. Luego de la demora. Falta gente todavía, F, así que tranquilidad. Todavía hay tiempo. Ah, en el servidor ya estamos algunos, a ver. Sí, más o menos están como 4 y 4 por lado. Está bien. Ya vamos a estar ingresando para ver entonces. Lo que sí quiero estar seguro de ingresar y liberar consola. Borrar todo. A ver. Clear. Perfecto, como les estaba diciendo entonces, entramos a tiempo. Miren, de hecho, todavía falta el ingreso de un player.
es porque no estaba pactado para las 9, sino para las 9 y cuarto. Me confié de eso y llegué un poquito más tarde. Así que, Arrastrándose ahí a lo justo. por suerte, Jax estaba. Jack, perdón, ¿por qué te dije Jax? Me fui al Mortal Kombat 3. El negro con los brazos biónicos te rompía todo, pobre. No sé. Eso sí que suena feo. No sé si viste. Ah, no, pero yo estoy hablando de pelea, no estoy hablando de romper sexualmente hablando. Jack, ubícate, por favor. Vamos a calmarnos. No, mentira. Vamos a streamearnos. No sé si viste la fotito del Squirtle. Un gran abrazo para Real Huns, que hizo el diseño. Recién en la página mía, en la de Debian, se va a poder ver al hermoso Squirtle, el Squirtle del Pokémon. Que está de moda ahora el nuevo meme de vamos a calmarnos. Bueno, ahora dice vamos a streamearnos. Y tiene un fernecito en la mano y tiene unas ganas de joder. Porque de hecho tiene tatuado en la frente la calaverita de Debian. Y no sé por qué en la cola dice F. Pero bueno, ahí está entonces. De hecho, no me había visto la foto, pero no me había percatado del pequeño detalle ahí del Branca. El blanca en la mano, el cuarto, el Squirtle, el de gira, ¿sabes qué? Recontra duro. Bueno, vamos a pasar al warm-up ahora sí, porque ya están casi casi todos. A ver, a ver. Ahí estamos entonces. Lo que veo, sí, estarían todos listos. Mira, justito, justito que entro. Solamente que Tizan está. Bueno, no sé quién está de qué lado, porque tenemos tres de un lado y dos del otro. A ver, chicos, si se acomodan para poder hacer la ronda de las facas, si se ponen de acuerdo. Total, el cuchillo saca lo mismo, o sea, se te oterro. Exactamente, no es que tengas tan una ventaja significativa de un lado o del otro. Lindo caché, si es que vamos a ver, parece que sí. Recuerden que todos los mapas son BO1 porque recién estamos en la etapa de grupos de esta Gigabyte Top League Argentina. Seguimos viendo entonces el warm-up porque acaba de desconectar un player. Que, a ver, no sé si será de Nocturnes. Tengo que aprender matemáticas. No, es de Virtud Exponencial. Qué nombre original, ¿eh? Totalmente. Efe, está aprovechando que se ha caído uno de los chicos de Nocturne, ¿por qué no aprovecha de saludar a nuestros queridos auspiciadores? ¿Cómo no? La gente de Gigabyte, por supuesto. A GX Gaming. Ah, y acá tengo, entro en un conflicto porque a data no me han pasado el dato en realidad de qué es a lo que se dedican a hacer. Pero bueno, obviamente abrecan. Data me pica como un data center, puede ser. Puede ser, pero es raro, porque si fuera hosting tenemos a Nitrado, por supuesto, manejando los servidores. La gente de Gamers Club y para la etapa LAN, los últimos dos iconitos son de la etapa LAN, ¿eh? Es CSGO Lounge y Tecnobar. Tecnobar es el ciber donde se van a desarrollar el torneo presencial, la parte donde van a llegar 8 equipos. Cuatro de esos ya están esperando, cuatro van a salir de esta clasificatoria online. Y se desarrollarán 2 días, el 19 y 20 de marzo. Ándale, buena fecha ahí. Vamos a andar pegadito, F. Tú 18 y 19 y yo también en LAN en Valparaíso el 26. Oh, bueno, pero igual aquí tampoco es que haya mucho descanso, porque termina el torneo de GTL que se juega en Tecnobar y hay un torneo que propuso un ciber grande, un ciber que ahora que si todo sale bien va a tener 40 máquinas y se Ándale. propuso hacer un torneo de 32 slots en 3 días, 100% en LAN. Ah, y eso me gustaría verlo. Así que creo que 4 o 5 días después de la GTL, ya muchos equipos están buscando la manera de organizarse para, en el caso de llegar a la final de disputar la GTL, quedarse 4 o 5 días en Buenos Aires para poder disputar de corrido el otro encuentro, el otro torneo en el siguiente fin de semana. No, va a estar muy lindo y varios equipos del interior de Argentina están, como te digo, planeando cómo quedarse. Y la gente de Uruguay también, que es el equipo Vulcan, también tiene ganas de llegar aquí a las etapas LAN de la GTL y también al torneo presencial luego de San Justo. Así que no, vamos a tener muchísimo counter
y yo, como acompañando a la escena, también voy a tener que quedar y sacrificarme, la verdad, un montón. Aguante la casi aspirina, loco. No sé cómo, pero de alguna manera lo vamos a hacer. Parece que estaríamos. No, no estaríamos. Faltaría todavía uno de los chicos de Nocturnos. A ver, pero recién estaban todos y ahora falta uno. Ah, uno es el coach. Uno pasó a ser coach, por eso es que falta un player. Ahí está. Se acomoda entonces cuando se viene el restart para la ronda de la faca. Esto vale, ¿eh? Por parte de Nocturne tenemos a Tzan, a Indie, Shelauli, Joti y S-Kun. Por parte de Virtud Exponencial, Jack. Tenemos a Nahueotero, tenemos a Gianfran, a Farser, a Tasic y a Rodra10, amigo de Fede. Exactamente. Despreocupate que yo tampoco conozco quiénes son la gente de Virtud Exponencial. Sí, a Nocturnes, porque son varios ex Grosu y Pro Stakers. De hecho, Tizan todavía tiene el loguito de Pro Stakers. A ver, entonces, lo están corriendo. Mira, la primera baja va a ser si finalmente está sin que cae. Nabonito los cae en manos de Secundo. Players menos para Virtud Exponencial. Gianfran que trata de balancear, de ecualizar las cosas para su favor. Farser también es una baja frente a Indiesh, pero Joti lo corta con el single a Rodra. Cae Farser y queda solamente frente a Gianfran contra 3. Se puede llevar el primero, pero luego cae. Joti es el que queda en pie, asesinando a su compañero Tizan. La ronda Fíjate que fue entonces. bastante peculiar. Sí, fue raro, ¿no? Si te diste cuenta, primero dieron cara dos o tres en medio, después se unieron dos, los dos que faltaban y igual terminaron ganando el live. Ahí está, entonces, ¿eh? Varios ex Grosu. Algunos en el 1.6 eran de la ranchada. Y Pro Strikers, que bueno, Pro Strikers han ido a jugar varios mini torneos en San Justo, han sido el equipo de revelación en la Spring de la Debian. En el verano ya no recuerdo bien cómo les fue, pero bueno, vamos entonces a esta primera ronda. La gente de Virtud Exponencial decidiéndose a atacar aquí por el principal. Escuchaban cómo Joti les corría el mapa y Joti va a encontrar la primera vez Rodra, que se mostraba muy solo sabiendo que estaban por ahí. Farser que descontaba a Tizan en la puerta y van a plantar entonces. Situación de 4 contra 4, lograron plantar, hicieron una baja por ahora. Se mostraba a triple, recibía mucho daño. Lo dejaban en 46 a Farser. Joti que está saliendo desde metal lo encuentra finalmente a Nahue, que hacía también la baja antes frente a Nahue. Vuelve a salir Joti, se lleva a 3 desde la puerta. Va entonces a defusear Lauli, que lo cubre por atrás. Venía Taxic, no va a llegar. Esto va a defusearse entonces. No, mira, mira, mira. Taxic que lo llevaba con lo justo a Lauli. Y ahora se complicaba frente a Joti, que podía conseguir su ace, ni más ni menos. Guarda que no tiene defuse. Va a llegar con lo justo, me Igual parece. alcanza. Tampoco es que le haya sobrado muchos segundos, pero tenemos el ace de Joti. Mirá vos, adelantaba un player de más de parte de Virtud Exponencial. Jack hacía la primera baja y después, ¿qué pasó en puerta? Un verdadero debacle, la hizo toda, como diríamos acá en Chile, la adelantada por puerta, fue en verdad maravillosa. Yo pensé que se le iban a bajar en un momento mirando la cámara del terrorista. Supo resolver mejor con la USP y bueno, merecidísimo el ace que se llevó al final y el defuse obviamente. Todo, todo, todo a favor de Joti, que se puso la 10 en primera ronda. Vamos entonces con la segunda, Jack. Bueno, estamos mirando a Gianfran en estos momentos que está solo marcando presencia en el área de medio. No quiere ninguna sorpresa como la que se llevaron por puerta los chicos de Virtud en la ronda pasada. La peor Está muy sorpresa calmo. Sí. son a las madrugadas Horrible. del sábado y domingo cuando salís de gira. Nunca te lleves de esas sorpresas. Como Aguante Metal. la café aspirina. A Metal le gustan esas sorpresas, pero bueno. No, pero es que eso estamos hablando ya de otro tema más delicado. Que te venga con sorpresa. Y parece que están tratando y se la juegan con un smoke hacia la. Hay solo una persona por lobby. También, ojo que también hay uno marcando por previa de B en estos momentos. Todavía no hay tensión. Tres personas están marcando por previa de B. Ahora son cuatro. Se rota el que estaba por medio. Parece que claramente F. Vamos a ver, a tratar de ver un opening por parte de los chicos de Virtud Exponencial. Pero Se ojo va que el también humo y está aquí entra, uno ¿eh? por ducto. Sí, totalmente. Y ojo que se viene nomás con todo. Cuidado con la de esto. Deja muy tocado. Cae Otero.
se defiende ahí. 10 cae, hace caer a uno, cae ante Rodra. Ese Kunitiza muy bien sacando las dos últimas bajas. Casi flawless en esta segunda ronda de fe. Bueno, a ver, igual me parece que los apretó un poquito ya el tiempo. A ver, ¿cómo explicarte? Algunos me estaban preguntando qué pasó con Clover. Vuelve el miércoles, chicos. Vuelve el miércoles Clover. Aquí estamos pasando el rato, disfrutando un poquito de Counter con el señor Jack 47 de Chile. Ustedes lo tienen más presente a Metal, pero Jack también estuvo muchísimo en transmisiones y es un tipo de 10 que siempre está cuando uno lo necesita. ¡Es increíble! La Uli adelantando por Metal, creo que se le veía medio píxel del dedo gordo del pie derecho a Farser. Y igualmente aprovechaba entonces para hacer el primer kill en la ronda. En la ronda anterior, para mí que se los comió el tiempo, ¿no? Querían hacer una entrada en el side de B. Era obvio que se disipaba la SG y iban a tratar de entrar desde arco y desde site. Detonaron, cayó uno con la deto directamente, le hizo daño varios. Y bueno, no pudieron ganar ningún choque, defendió bien la gente de Nocturnus, por eso el 2-0. Y ahora ese Kun que trataba de tomar por medio, Gianfranc, que había pasado por tela, hace el 1-1. Recordemos, ya había muerto antes Fazer con el AP del Auli que adelantaba por Metal. ¿Qué pasa con Roder entonces? Viene tomando posiciones en el side de B, donde quedó uno solo. Gianfranc, que ya había tomado entonces los ductos, vuelve a asomarse hacia cables. Guarda que te pueden estar esperando esta vez. Ahí lo ve Indie G y le borra la cabeza a Gianfranc, que no se decidía si marcar territorio en el side de B para hacer la entrada ahí, sanguchito, o pasar entonces para A. Ahora sí se viene la entrada B, media forzada. Tizan que defiende perfecto. Nahuatero que trata de salir. Nitrox que trata de salir por medio. Y a ver, le pegaba un poquito a Indies. Lo dejaban 74. Lo hace retroceder. Y otra vez va a tomar posición en los ductos. Pero a ver si se deciden a pasar. Muchachos, ya han quedado solamente 2 players contra 4. Perdieron la oportunidad. Tenían todo como para tratar de atacar. Y hacer daño siendo, no sé, si eran 4 contra 2. Atacar para hacer, qué sé yo, un 1 por 1 más, un 2 por 2 y lograr ingresar al site. Pero bueno, al quedarse fue adelantando Nocturne, se encontró bajas claves que les permiten ponerse 3-0. La gente de Virtud Exponencial, específicamente Nitrox y Tazik, decidieron guardar entonces. 3-0, Jack. Creo que el factor de inflexión le jugó en contra a los chicos de Virtud Exponencial. El que estaba en ducto debería haber acompañado la jugada hacia el B. El que estaban pasando se vieron muy sobrepasados sobre la cobertura. Y bueno, al final terminó pasándole la cuenta. Tuvieron que guardar, aplicar el save y tratar de cuidar las armas para esta ronda que viene. Vemos 2 AKs, una Deagle, una Glock y una CZ. Interesante composición, y parece que los chicos de Virtud definitivamente están cargados en esta ronda hacia el bombsite de A. No vemos adelantamiento de alguno de los chicos de Nocturne Gaming todavía. Están esperando que se acabe el smoke. Y vamos a ver, empiezan las pop-up flash. Empieza ahí, cuidado con IDH, que estaba subido en el container rojo. Están mirando bien, se le pasa a todo el mundo, eso sí. Pero estaba Joti ahí para reponer la cobertura. Ese Kun también con la APP. Muy bien, Indie se repone con la USP. Ahora Oteros también se lleva una baja. Indie cae ante él, Joti también logra eliminar a Rodra 10, y ahora Joti, muy bien, impecable, para sacar esta ronda a favor de los chicos de Nocturnes, y ya tenemos 4-0. Bueno, a ver, tiraron la flash corta, cuando abrió uno Metal, el otro estaba listo para tirar las letras también desde Metal para complicar el de site, faltó quizás, pero era medio forzada la entrada, ¿no? Creo que el objetivo de Virtud Exponencial era plantar, pero bueno, faltó quizás la SG para tapar el de cima, el de Poti, que se terminó llevando el primero que abrió la puerta de Metal y le permitió a Joti luego hacer 3 bajas también. Como desde el site, es un rush desde el site de B. Tizan perfecto con la Deto y con el full auto, se lleva 2. Indies que está defendiendo desde el site, Tizan que se lleva 3, tiene el cuarto y con mucha paciencia, tirando muy tranquilo como si fuera el mapa de los bots, porque se fueron mostrando, no te digo de manera bot, pero no tenían muchas opciones para aniquilar a los dos del site, que se hicieron una fiesta. 4 kills para Tizan y esto está 5-0. Bueno,
pudimos ver un eco totalmente rápido, totalmente fast de parte de los chicos de Virtua Exponencial. Querían dejar la ronda pasada atrás para poder sacar el full buy en esta ronda. Como tú decías, se alinearon literalmente como los planetas los chicos de Virtua y fueron presa fácil para los chicos de Nocturne. Y ojo con Lauli, que está atento con la WP. Uy, se le pasa a uno Jan-Fran y ese Kun, los dos sacando una baja, devolviéndose rápidamente una kill cada uno para cada lado. Parece que está bastante movediza la situación. Otero también se ve complicado ahí el lobby. Lo están adelantando a poco. Se trata de cubrir el CT. Se logra escapar nomás de la recoleada. No me pescaba el auto director. Ahora sí. Salata. Malísimo ese creo, bombo. No creo sé que si este, este es el momento. En este 4 contra 4 es el momento que Virtud Exponencial necesita. Si va a atacar o amagar a atacar, tiene que ser ahora y tiene que ser en conjunto para lograr un 1x1 o un 2x2. Las veces anteriores en las que hacía una baja por uno, terminaban muriendo haciendo choques de 1x1. Lo que tiene que hacer es salir dos juntos, buscar donde haya uno, donde hay información, y acá estaba encontrando. Empiezan. Ah, vamos a ir con la cámara de nuevo hacia el bonsai. Tratan de empezar a abrir ya los chicos de Virtua hacia el bonsai. Roda a 10. Logra eliminar la cobertura desde el side. Ojo, ya saben que tienen una AP desde CT. Lo va a ir a catar de cazar. Ya Fran Flashman logra evadir el pipazo. Y se viene el bomb planting para los chicos de Virtud. Marcando esa AP totalmente lo que es cima. Uy, lo revientan. Ahora cuidado con la Molly. Y no te creo el retake que se acaba de mandar Nocturnes. Buenísimo. Lluvia de latas por todos lados. Eliminan a todos los chicos de Virtud. No quiero sacarle mérito al 4K del Auli, pero tengo que decir que Jan-Fran estaba clavando mira desde arco con el AWP y todo el tiempo tuvo disponible una smoke para ayudar a sus compañeros. Ya sea la smoke, tirala en arco o tirala encima, en poti, pero ayuda un poquito más. Tenés unas latas que te tapa todo, es una SG, la SG es una pared, le sacás muchas chances de generar bajas al Auli, que justamente se terminó llevando 4 kills. No le quería sacar mérito, pero tengo que remarcar que Jan-Fran con AWP clavando mira tendría la chance de ayudar a sus compañeros de una mejor manera. Ahí teníamos a Lauli que adelantaba por principal y caía Jan-Fran finalmente. Hacían otra vez el 1x1. Virtud Exponencial tenía la ventaja numérica y se mostró de a uno. Esta vez fue la WP, caía en manos de Lauli, que viene teniendo una linda ronda anterior y ahora también comienza con un kill. Vemos entonces, ahí está. No venía tan bien, porque hubiese estado creo que en el fondo Lauli, pero ahora con esas 4 kills y la de recién suma todo, mira, pasa de tener de 2 frags a 7. Nunca, siempre se dan vuelta las cosas, nada está dicho. Ronda número 7, 6-0, ganando Nocturnes. Eso sí es preocupante para la gente de Vex o de Virtud Exponencial. Tazik que va avanzando entonces por medio, va a tratar de tomar aquí por los ductos. Farser que recibía la incendiaria en metal, donde estaba queriendo pasar. Buena incendiaria para molestar a ese Kun. Igualmente encuentra justito el espacio para impactarlo a Tazik. Lo dejaba en 17. Mientras que tenemos algún encuentro en pausa, porque acabo de escuchar ese sonido que ahora lo voy a silenciar. Salía entonces por principal, Joti perfecto con ese full auto. Muy buen control de Rico y full control, my friend. Con esas 3 bajas y este 7-0 para Nocturnes. Oye, increíble cómo se está parando Nocturnes en los distintos 6 de este mapa. Ahí ahora vimos, le tocó a Joti brillar un poco. Solo una recarga para llevarse a 3 enemigos y con un spray impecable al momento de la defensa. Le dio total seguridad al equipo al momento de ser atacado en el bombsite de A. Lo mismo la WP, vimos que primero sacó la kill los chicos de Virtud, pero como tú decías, no pueden aprovechar las ventajas numéricas que están obteniendo ronda a ronda. Y bueno, se está demostrando por qué le está costando, pero ojo con Lauli que se está quemando evidentemente ahí desde triple con esa incendiaria. Está defendiendo con AWP, tiene la mole ahí, la va a lanzar nomás hacia puerta. Cuidado con Indies que elimina la UE y ya la están espaldeando a los chicos de Virtud Exponencial. Tienen totalmente leído el mapa en esta ronda los chicos de Virtud. Ahí se ve el enfrentamiento 1 versus 1.
Hoy no se van a impactar nada. Ojo, carro de la Dile. Jote empieza a adelantar con todo. Se lleva ya Fran. Pero ojo, que hace el 1 por 1 Rod de la 10 en la defensa. Uy, queda totalmente blanco. Indies eliminando a Tassi. Ay, no te creo lo que pone Rodra. Está solo contra el mundo. 1 versus 3. Vamos a ver qué puede hacer el chico de Virtus. Lo van a cazar nomás. Y Tizando dice: ha sido todo por esta ronda. Y ya ponen un contundente 8-0 los chicos de Nocturne. Creo que es el momento de pedir una pausa. Exactamente eso es lo que hace la gente de Virtud Exponencial. Creo que ya lo hubiese pedido hace un par de rondas antes. Pero bueno, lo preocupante fue haber perdido el buy recién. No, creo que el impacto feo fue en el 7-0, ¿no? Cuando Joti defendía desde el site, que se llevaba uno en principal y giraba la mira a velocidad de la luz, matando el de puerta, y después salía y se llevaba uno más. Bueno, creo que ese era el momento en el cual ya estaba todo bastante complicado. Quisieron hacer la entrada en el site de A, estuvo bastante bien las incendiarias para molestar al Auli, pero se están quedando en eso, se están quedando en ideas, le está faltando el pegue quizás. El pegue que sí está mostrando Nocturnes, o qué, a ver. Nocturne se está posicionando de mejor manera al momento de defenderse, y bueno, obviamente por individualidades no se está quedando corto tampoco. Exactamente, si apretamos el tab entonces vemos que Joti va 12-1-1, y esto me hace acordar a la primera ronda de Joti, que fue un ace, ni más ni menos. Hay algunos pequeños errores quizás en la rotación o a la hora de atacar, elecciones, que son elecciones que te pueden salir bien o mal, pero, por ejemplo, ya teniendo un 1 por 0, sabiendo que en algún momento van a tratar de adelantarte para recuperar esa ventaja que acabas de obtener, clavar mira, no ir a buscar. Creo que quizás son pequeñas decisiones de las que por parte de la gente de Vex que no les han salido del todo bien. Ahora adelantan B con dos latas y comen dos players. Rodri y Farce son los que mueren, el segundo que viene defendiendo desde medio. Mira vos, qué lindo Rijo, el que estaba teniendo de Sekun, saca la secundaria, le borra la cabeza a Chenfran y esto se pone 9-0. No hubo chances en este eco, Jack. Impecable, aunque haya sido en eco, la jugaron muy bien, como tú decías, los de B, un humo, un par de flashbang y listo, a comer. La mesa estaba servida para los chicos de Nocturnes, adelantaron muy bien, lo mismo ese Kun, que se ponía como un Rambo ahí en medio, no lo podían parar entre tres. Ronda impecable, ronda flawless. Vamos a ver qué podrá hacer ahora Virtu en esa ronda de Bui. Ojo que también quieren adelantarse producto a ese Kun que está recibiendo un poco de daño, nada grave, es por medio. Se decide esconder tratando de gualear nada más la puerta metálica. Ojo con Indies que va a salir desde el ducto eliminando a Farce rápidamente. Ojo que también hay presencia en previa de B. Creo que lo tiene que estar leyendo Vex. Oye, ojo, Indies de nuevo eliminando a Nahue. Y ojo que empiezan a adelantar la Auli con AWP. No le muy importa cómodo. Nada, da lo mismo. Empiezan nomás a adelantar por puerta, se lleva una kill. Y ya están quedando solo dos los chicos de Virtud, que están siendo totalmente avasallados por los chicos de Nocturne. Que yo sé que lo he visto un par de partidos de Nocturne y sé que jugaba más o menos bien, pero aquí se está aprovechando un poco. Tizen ahí, Lauli saca las dos últimas kills. No sé, creo que la inexperiencia de Virtud quizá le podría estar pasando una mala jugada. No sé qué me puede decir tu F. Yo, mira, hay una gran diferencia entre este Nocturnes, que es un equipo ya conformado, que es la nueva formación de la Multigaming Nocturnes, porque ProStakers era un equipo armado ya desde hace mucho tiempo. Son los mismos que jugaron la última Debian también. Es un equipo que viene manteniendo el roster. Y el anterior Nocturnes era más un mix de Galo, eran otros players. Así que están con el mismo nombre, pero son otros players. Primera baja entonces, esta vez era por parte de Indies, que adelantaba, por más que había smoke, por más que había fuego ahí, conseguía entonces descontar a uno. Gianfranco que va tratando de no pisar tanto el fuego, queda en 91. Bien Farcer cubriendo las espaldas, cantando que ese Kun podría estar haciendo esto, pero se corría un poquito. Le daba la oportunidad de matarlo, pero la perdía ese Kun entonces. Tratan de ingresar hacia el site, donde está Tizan defendiendo finalmente desde las cajitas, de adentro del site. Bastante solo Tizan.
Igualmente logra descontar a Nitrox. Gianfranc está mirando hacia triple. Empiezan a llover un poquito de balas. La C4 que había quedado en Checker. Mucha presión sobre el side de B. Y solamente Hoti que se había quedado en el side de A por ahora. Son 3 contra 3. Buena baja de Gianfranc sobre Tizan en pileta. Pero Lauli desde cima con ese AWP descontaba. Así el 1 por 1. Quedan 2 contra 3. Indiesh en muy poquita vida para defender. Pero dale, tienen que pasar. Indecisión en este momento por parte de la gente de Virtud Exponencial. No sé si saben que está la C4 ahí. Evidentemente no la vio la gente de Nocturnus porque todavía hay un player en el side de A. Lauli intratable con el AP. No le daba chance a Tazik, tampoco a Parser. Esto se pone 11-0. Como decía, no sé si es falta de experiencia de parte de Virtud, pero Nocturnus está aprovechando todos los espacios que le está regalando Virtud Exponencial. De hecho, estaba mirando los distintos players mientras circulaba la ronda y me sorprendió que Hoti no adelantara antes, siendo que ya la jugada estaba bastante leída hacia el bombsite de B. Están tratando mucho ahí los chicos de Virtud. Porque no vieron la C4. Finalmente Lauli solo pudo resolver con esa WP, totalmente, como decía, estuvo intratable. Oye, cuidado con Rodra que conecta a India, Shane Tassic y Otero también, Nahue, descontando a ese Cunha Tizan. Cuidado con Gianfranc que está ubicado ahí ya por medio, se va a tomar ductos y ya está tomado el bombsite de te cuento y a todos los viewers. Y están quedando solo Lauli y Hoti, dos jugadores bastante fuertes, que es lo que ha demostrado hasta ahora Nocturnus. Uno va por previa de B y el otro está guardando nomás a P por CT. Parece que va a ir a intentar nada más. Vamos a ver. Uy, parece que sí. Guardiaba ahí. A ver, 2 contra 4. Peligrosísimo. Vamos a ver si se va a atrever. Uy, casi se alinean los dos en el side ahí. Desde Poti logra descontar el primero Lauli. Detona con todo lo que tiene. Vamos a ver si puede descontar el segundo. Se lleva muy bien a Farsen. Salta nada más. Sabe que tiene un CT. Lo va a ir a cazar. Se le va hacia Poti. Tiene un checkers. También se quema en su propia incendiaria. Empieza a despucear atrás del smoke. Pero Gianfranc logra conectar ese headshot salvador. Y tenemos la primera ronda para Virtud. 11-1. No sé si vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero me parece que Nocturnus con el 11-0 se confió. Y Virtud Exponencial, que lento pero seguro, que a paso cansino, hizo lo mismo. Esperó a ver si adelantan. Esta vez le salieron los choques en el side de B, porque ya me pareció de manera atolondrada. Vos decías que se estaban abusando. Para mí, se abusaron de la confianza que estaban teniendo para adelantar a B de esa manera y perder los choques que le permitieron a Virtud Exponencial tomar el side de B, plantar y asegurarse entonces la primera ronda recién. Ronda número 13 y esto está 11-1. A ver qué pasa con Tazik, que le rompe la cabeza a Hoti. Saben que tiene uno más en cemento. También está manteniendo la presión sobre el side de B. Rodra que pasaba entonces hacia Gota. Tazik que había hecho la primera baja sobre Hoti. Ay, Dios mío. Le dejaba el espacio para que Lauli con el AP pusiera las cosas una baja a uno. Entonces en esta ronda número 13. Ahí está el cuerpito de Tazik. Autodirector. Ahí está. Vamos entonces con Rodra que estaba... Uy, mirá, se asustaba, pero dice... Uy, Matanga, buenísimo. Menos mal que me tiraste la smoke. Ahora puedo rotar de posición e irme con mis amigos. Y le pone una bolita para Indiesh. Error esa smoke por parte de Nocturnus. No entendí por qué. Farser que está esperando en medio. Tizan que defiende el side de B. La bolita también hace una baja para cada uno. Tizan que sigue llevando a esa gente. La segunda para él. Y no pudieron pasar. Pero qué necesidad tenían de hacer la entrada con 3 cuando podían ser 4 para pasar y quizás no corrían con la misma suerte. Queda solamente Farser, muchachos, vivo en pie por parte de la gente de Virtud Exponencial, que es, quisieron abrir el site dejando a Farser en medio. Les conviene jugar más juntos, ya vemos por qué. Ahí estaba Lauli con el AP diciendo hola, ¿qué tal? Es la tercera baja para él en la ronda. Tenían la ventaja numérica ahora esta vez. Nuevamente, era bueno, numérica no, eran 4 contra 4, pero decidieron pasar solamente 3. No les ha resultado bien. Le está faltando ese punch para abrir los sites. 12-1. No están sabiendo asegurar los sites los chicos de Virtud. Eso le está pasando una muy buena cuenta. Uy, cuidado en medio, allá de Bacle. Hay masacre, Hoti y ese Kun. Ese Kun que se lleva el doble King Gianfranc eliminando a Hoti. ¡Uy! Ese Kun, ese single headshot que le manda con la DK. Cuidado, que se puede prender con fuego el chico de Nocturnus. ¡Ay! Y ahí Lauli totalmente blanco, Rodra 10. Va, desaprovecha y lo filetea nada más.
tenemos ya el 13-1, yo creo que ya esto está más que definido. Eso sí, esa ronda sí ha sido abuso, la entrada medio con eco. Un player desde cables perfecto, soporteando al player que había adelantado. Se llevaron tres bajas, cuatro bajas. Cuando quedaron dos players vivos, salió a relucir el deco de ya no me acuerdo quién, pero bueno. Ronda 15, muchachos. Jean-Fran tratando de mostrarse por tele, según que sigue descontando con esos pre-fire. Finalmente asomaba Jean-Fran en la cabeza y le costaba la vida. Entonces, está así que recibe un poco de daño también por parte de esa incendiaria que estaban tirando por si deseaban upearse. 13-1, contundente victoria por ahora de la gente de Nocturne. Se viene el cambio de lado y a ver qué sucede entonces. Nitrox que viene tratando de ingresar al principal. Uno se estaba mandando de según que no lo veía. Igualmente, con toda la tranquilidad, ese full auto. Tazik que no podía impactar las balas, aunque tuvo la oportunidad. Tizan que le borra la cabeza a Rodra. Y acá estamos viendo una gran diferencia de pegue. Van tomando por principal y no puede Farser con ese Kun. Nahue, Nitrox es el que queda vivo, se llevó un doble kill. Pique de la C4 y va a tratar de plantar. Estaba solo contra 5, le venían también por barriles. Va a tratar de plantar a Maga para buscar, salir a buscar el frag. Le estaba Joti saltando de la cabeza. Mira, ¿dónde terminó Joti arriba del site? ¿Se va a prender fuego o no? Mira. Hasta el fuego se apaga, todo le ha salido redondo a Nocturnus. 14-1, cambio de lado, Jack. Buena definición de parte de Nocturnus. Si te fijaste, era imposible que plantara al terrorista tres mollies directo al site. Increíble. Parecía que hubieran tirado las mollies con sniper prácticamente. Todas quemando totalmente el site. Imposible el intento de un planting para los chicos de Virtud. Y bueno, ha estado mostrando Nocturne Gaming un buen pegue, como decías tú, buenos retakes, buena cobertura, buenos prefire, buenos choques uno por uno. Así que mereció la última ronda antes del cambio de lado. Y ya tenemos el 14-1. Vamos a ver qué podrá proponer Vex en este cambio de lado. Están buscando tres asas previas del B. Todavía no va a comer Jean-Franc. Se la juega ahí con unos disparos de la USP. Ahí Lauli tirando una molly hacia Ducto para ver si hay alguna adelantado. Muy bien, ahí empiezan a comer los chicos de Nocturne. Tizan eliminando a Rodra 10. Y ojo que se están haciendo un boost en Ducto también. Hay uno, solo uno queda por Checkers y ya se está devolviendo totalmente. Y esto parece que era Sí, un ahí vi. fake hacia la. Totalmente queda solo Nahue en estos momentos, que empieza a recorrer Bueno, muy baja. bien eliminando a Joti con la P2000. Se me pegó un poco El la spoiler. Gauti Farser. Eliminando a Tizan, ahora empieza la defensa de parte de Virtud. Tazik muy bien eliminando a Indiesh. La bomba ha sido plantada, es un 3 versus 2. Uy, ese con tremendo doble kill que se manda alrededor del site. Vamos a ver si podrá definir ahí muy bien la P2000. La va a jugar Jean-Franc, se la tiene que jugar con todo y no puede contra ese con que está endemoniado, literalmente. Sabés que el autodirector no me permitió ver la cámara de ese Kun, pero a ver, estaba en situación favorable para Virtud Exponencial que no se comió el fake. El fake de la gente de Nocturnus fue la entrada B, pero pasar hacia Checker, tomar el boost en los ductos. Primero la incendiaria para ductos y a ver si el player se tiraba para el side de B y ahí estaban para comerlo. Bueno, van a tratar de rushear entonces hacia el side de B la gente de Virtud Exponencial, pero la entrada es en el side de A, donde estaba Nitro solo y no puede con Tizan. Apenas le hacía. No, mirá, lo dejó en 12. Apenas daño, no, le hizo un montón. C4 plantada entonces, free site para la gente de Nocturnus aquí en esta ronda número 17. Están ganando 15-1 y se quieren quedar con el mapa. ¿Qué pasa con este autodirector que no cambia? Tazik que viene entonces por las espaldas. Estaba tiroteando con quien, con ese Kun que finalmente se lo llevaba a Farser, pero no a Tazik. Doble kill para Lauli con la P90 y mira cómo le sale con la faca ahí. Ahí está. Se plantaba a Tazik. Le festejaba otra faca más que vienen. Ay, 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 mira vos esto. The Walking Dead La fila de en la vivo en muerte. la GTL Argentina. Pero había uno de los zombies que tenía arma. Era Tizan, el que no quería más vueltas. 16-1 se terminó. Este mapa, este caché. Ha ganado Nocturnus por amplia diferencia. Aprovechando F, saludar a las 240 personas que nos están viendo en este momento. Gracias por la sintonía. Harta gente, ¿eh? Bastante, bastante. La gente sigue, está empezando a seguir el torneo. Por más que hayamos empezado a transmitirlo a partir de ayer, la GTL Argentina. Ahí está, miren, ahí tienen. En el día de hoy, en primera instancia, Virtud Extrema contra Nocturnus Gaming.
Ya tenemos resultado entonces 16 a 1. Yo creo que será este mismo servidor el siguiente partido, ¿cierto? El siguiente partido es No Name contra Nada es Imposible. Yo necesito hacer unos 5 minutos de pausa. Pero escuchen esto. Escuchen esto y ténganlo en cuenta. Ténganlo muy en cuenta, chicos. En el roster de No Name se encuentra el player que ha estado medio inactivo, Reversive. Ah, he escuchado de él. Un ex TRS va a estar presentándose aquí con un roster de, por ejemplo, 3D, que ha sido un player muy conocido en 1.6. Veremos cómo se puede adaptar al GO. Lo mismo que Peporila, que ha sido un muy buen player de 1.6. Veremos cómo se adapta al GO con Danijas de J459, que ha estado jugando algunos mini torneos de GO. Y me estaría faltando un player, pero bueno, ya lo van a ver entonces cuál es. En breve, No Name con Reversive de vuelta en el counter contra Nada es Imposible, Reversive ex player de TRS y de NTN también. Ya volvemos, gente.
A ver, si están por ahí, chicos, aunque queden algunos segunditos de lo que sería la pausa, quería comentarles y recordarles que en la página de Brecan ya pueden abonar la liga de Games Academy para jugar. O sea, ya pueden abonar la entrada a la liga amadora, ¿sí? Que sería, bueno, la liga más baja de Brasil, pero bueno, luego a partir de ahí van a poder van a poder acceder a la principal, quizás si tienen suerte, y es muy difícil, pero bueno, algún día más equipos argentinos que lleguen a la Liga Profesional de Brasil. Si les gustó el muñequito, a mí me encantó. El Squirtle el que tiré para spam en mi página, fíjense, búsquenlo, no se merece más likes. Está excelente. Un gran abrazo para Real Worms que me hizo el diseño de Vamos a Streamearnos. Es un Squirtle que está re loco porque tiene el Fernet en la mano, porque tiene el tatuado de la calavera de Debion en la frente y porque hay un F en la cola, no sé. Pero bueno, ahí estaba el Squirtle, el Squirtle, Squirtle. Entonces, el Pokémon presente aquí con el Fernet en la mano, me encantó, me encantó. Fue muy, muy lindo diseño. Vamos a mirarlo. Entonces vamos a streamearnos, vamos a mirarnos lo que va a ser este segundo encuentro entre No Name y a ver, y nada es imposible. NN contra Ney. Y aquí te paso, querido Jack. Me está acompañando Puesto. Jack. Para los que busquen a Jack, si van en mi página, la publicación anterior al Squirtle. La publicación anterior al Squirtle, el justito, justito, es. Ahí está la página de Jack etiquetado para darle un poquito de amor. Si es que te etiqueté bien. Porque capaz que No, etiqueté otra perfecto, cosa. perfecto. Porque sé que tenés el de High Gamers y tenés el de Jack 47, ¿verdad? Sí, uno en mi fanpage personal y otro el de nuestro canal. Ahí está, bueno, cualquiera de las dos, si encuentran High Gamers TV, también déjenle un like y sigan el trabajo de Jack que. Estás a pleno, me dijiste que tenías un torneo LAN Sí, en el Valparaíso. 26 de este mes en Valparaíso vamos a estar totalmente en vivo. ¿Cuántos equipos hay? Son 40 PCs, son 8 equipos. Así que si viene con todo, si viene el filete de Chile, por decirlo de alguna forma, están equipos como React, Evil Vice o ex gamer chileno, ganador de la última LAN también. Ajá. Y otros equipos a confirmar entre los top 10 a nivel nacional. Todavía faltan algunos que se llenen los cupos y por supuesto que hagan el depósito igual como lo hacen acá para participar en la GTL. Para Perfecto, entonces. confirmarlos. Perfecto. Muchachos, les vuelvo a comentar, así por encima, Nocturne Gaming le ganó 16 a 1 a Virtud Exponencial, lo acabamos de ver. Pero también, en otro caché, Plur, la gente de Peace, Love, Unity and Respect, qué lindo nombre, le ganó 16 a 9 a Failed. ¿Ok? Eso fue. Por otro de los grupos, ya cuando se termine el día les voy a comentar cómo fueron todos los resultados. Seguramente mañana subamos una update a Debian, como hicimos hoy tempranito, a eso de las 9 se publica una foto con los resultados de que se fueron dando en esta GTL Argentina. Hoy, Jack, hay 19 encuentros pactados Anda. para disputarse. Muchísimo. Harto servidor, ¿eh? Exactamente, muchísimos, muchísimos servidores, muchísimos encuentros, muchísimos mapas, muchísimos tiros. Ahí están escuchando un sonido de CS de fondo. Sí, están escuchando que la gente corre, ¿no? Porque ya empiezan a. Ya están comenzando a ingresar, chicos, aquí los players al servidor. Así que el primer encuentro del día, que comenzó a las 21 y 20 más o menos, ha sido 16-1. Vamos a ver entonces, No Name contra Nada es imposible. Está bien el tilde ahí, ¿eh? Aunque algunos me dicen, ¿por qué tiene tilde? No sé. Pero así es el nombre del equipo, tiene tilde. De hecho, fíjense que todos tienen tagueado Ney, la E mayúscula tiene tilde. ¿Por qué será el tilde? Cuéntame un No poco, sé. no lo sé. Cuéntame un poco F para la gente que no sabe un poco de la GTL así como yo. En esta tiran mapas por fecha, distintos mapas, por ejemplo, ya comentabas que hoy día hay 19 partidos. Los 19 son en este caché. Hay distintos mapas. No, no, ¿Cómo no, es la mira, mira. metodología?
El mapa lo descartan los equipos, se arma el veto mediante Gamers Club y hay 8 grupos con 7 equipos cada grupo. Hacemos la Ese el otro cuenta día había un sorteo. de 7 por 8, ¿eh? Hacemos la cuenta. Esa es la cantidad de inscriptos. 49, creo que inscriptos confirmados. Lo cierto es que van a pasar los primeros 4 de cada grupo. O sea, van a pasar 4 por 8 y ahí se arman entonces los playoffs a eliminación directa BO3. Los 4 mejores equipos que clasifiquen de esta parte online son los que van a ser invitados al presencial a Tecnobar el 19 y 20 de marzo, donde los estarán esperando los 4 mejores equipos de Argentina actualmente. Me refiero a Brecan, a Furious Gaming, a Guerreros del Mouse y a No Tenemos Nada. Este es el debut de la gente de Nada es Imposible y es el debut también de No Name. Por el grupo 2 no se ha disputado todavía ningún encuentro. Así que el que gane aquí ya tomará la ventaja. Por Oye, el otro parte. día viendo el sorteo de la GTL me Sí. llegó una sorpresa bastante agradable. Estaba la filial de Dynasty Gaming de Chile jugando también ahí entre los grupos. Que hace poco se han coronado campeones de la Liga Amadora. Liga que, por ¿La ejemplo, filial de allá o me dice la de Chile? la Liga Amadora de Brasil, la gente de Dynasty de Chile salió campeón. Derrotó a Naotem, no me acuerdo cuánto, en la final. Y bueno, ahora va a estar jugando la principal. En la principal vamos a tener a 4 equipos sudamericanos ahora. Me refiero a Furious Gaming, que logró el ascenso, pero no salió campeón. Salió campeón la gente de Chile. A la gente de Chile, Dynasty de Chile. Guerreros del Mouse, que estaba en la profesional y bajó a la principal. Y Brecan, que se mantuvo en la principal, que no pudo conseguir el ascenso. 4 equipos sudamericanos, me refiero a no de Brasil, van a estar disputando entonces la Liga B, que sería la principal. En la profesional quedaría solamente NTN como único equipo no brasilero. Ay, que te habías equivocado, amigo F. Son 56 equipos, no 49. Ah, 56, está bien. No, no, yo porque miré la página, ¿eh? Cuando vas a la página de Gamers Club en la GTL decía 49 inscriptos confirmados. Obviamente sí, si son 8 por 7 de cada grupo, es 7 por 8, 56. Pero bueno, ahí te digo lo que me decía acá la página. Qué mala es esa página, no. Sí, se quedó corta la página, pero bueno, no importa. No había más espacio para poner nombre. Ya está ingresando, mirá, a los jugadores al servidor. Reversible Danijas 3D. 3D que jugó mucho tiempo con Johnny Boy en el 1.6, ¿eh? Ah, viene de harto tiempo. Sí, de hace mucho. Es un player bastante, bastante viejo. Tiene muchas jugadas en 1.6 bastante, bastante copadas. Oye, preguntan en el chat de Azu ¿qué hay de premios para esta GTL? Hay en la LAN, para los que llegan a la LAN, para el primer y segundo puesto del presencial, creo que hay 15 mil pesos argentinos para el primero y 6.500 para el segundo. Después, los que logren clasificar en esta etapa, esta etapa online, hay un poquito, hay un vueltito, hay 1.300 argentinos para el primero y 700 para el segundo, como una motivación para ir a jugar la LAN. Pero bueno, ya es un dinero que se aseguran, por lo menos 2 de los 4 equipos que participarían. De los 8 en Ah, realidad, muy pero bueno. bien. Harto premio, harto premio. Pero bueno, 15 mil pesos para los que vayan a la LAN, ¿sí? El premio es obviamente estar ahí. Vamos a tener cobertura de CSGO Lounge, como ven ahí en la. Para apostar en la etapa LAN. Y bueno, la cobertura de los medios, como por ejemplo HLTV.org, y seguramente la gente de Dice Sports esté presente en Tecnobar también, haciendo notas. Y nada, viendo cómo va creciendo esta movida de los deportes electrónicos, específicamente por ahora de Counter-Strike. Bueno, eso es lo importante. Tantos juegos que tienen tanta presencia acá en Latinoamérica, démosle un espacio bonito al Counter.
¿Cómo no dárselo? Sí, obviamente. El counter viene creciendo muchísimo. Nunca me imaginé que la Debion pudiese tener casi 1700 espectadores en YouTube. Fue una locura. Pero bueno, acá seguimos viendo el warm-up. Y espero que los que se hayan ido de viewers vuelvan, porque ya va a comenzar en breve. Algunos dicen lindo, lindo roster el de No Name. Sí, la verdad que sí. Es un roster que promete. Hay que ver cómo se adaptan entonces al CSGO varios de los chicos. Pero que son players que saben de counter, saben de counter. Digamos, las latas en los mapas y la noción de juego, no, obviamente que lo tienen. Pero nada es imposible. Bueno, veremos qué tienen, ¿no? Para dar. Arri es un player que también estuvo en muchos torneos en San Justo. Es uno de los players que frecuenta los minis. Así que creo que se conocen. Los que van a jugar el día de hoy se conocen las caras. Así que bueno, nada. Vamos a ver cuando arranque, por favor. Se me colgó toda la página del stream, pero estoy bien. ¿Estoy transmitiendo todavía? Sí, parece que sí. Sí, está todavía live. Yo Bueno. lo tengo por lo menos abierto en la otra pantalla. A ver, vamos a mandar saludos a los que me compartieron la imagen del Squirtle. A ver, la imagen del Squirtle que hizo Real Hooms. Vamos a ingresar aquí a los compartidos. Tres nada más. A ver, a quién agradezco mucho. A Willy Datas. Odio a la gente que se pone Datas de apellido porque, tipo, ¿con quién estoy hablando? Jair CBZ, grande ahí con el saquito, la corbata roja. Perfecto ahí. Toda la pinta de Jair. Y Maximiliano Plasencia Degger, que ha sido el primero en compartir. Le encanta estar presente. Así que le agradezco muchísimo por haber compartido la imagen del Squirtle, que está con el Fernet ahí. A ver si esto motiva que más compartan y nos ayuden a llenar un poquito acá los espacios. Ahí atrás, si se sientan bien, chicos. Ah, flasheado estar en un teatro. Vamos entonces a ver. La ronda de la faca está en pausa, el encuentro. Querido Jack, te dejo entonces que nos cuentes cuando se fileteen. Estamos solo a la espera, como tú dices. No sé por qué la pausa todavía. Quizá una pequeña pausita para el baño, buscar un bocadillo. Solo especulaciones es lo único que podemos hacer en este momento. O yo, por lo menos, personalmente quiero mandar un saludo a mi amigo Nico, de ahí que nos hizo el diseño de nuestra polera que vamos a estar mostrando para la LAN. Que gracias a él la juega siempre con las mejores gráficas para nuestras transmisiones. Manden una casaca para aquí, para Argentina. Ya estaba mangueando. Ay, ay, ay. Ah, cierto. Pero todavía tenemos. Guerreros del Mouse Sí, está decime. sacando remeras. Así que para los que quieran, creo que estaba, no sé si alrededor de 300 pesos la remera, o 400 si querés ponerle Nick. Eso no estaría en mi presupuesto. Pero los que quieran su remera de Guerreros del Mouse, vayan a pedirla en la página. Chicos, les vuelvo a recordar, en la página de Brecan ya pueden abonar la Liga Amadora, la Liga C, digamos, de Brasil, que igual, no, por más que sea la Liga C, tampoco es tan fácil, ascender. Ahí está por comenzar la ronda de la faca. Lo pueden abonar en moneda local. El precio está en dólares, pero se convierte a pesos argentinos. Y se puede pagar en Rappi Pago o con tarjetas. Eso es un beneficio que antes no estaba. Así que gracias a la gente de Brecan por dar esa posibilidad. Si querés, anotate con tu equipo. Porque nada, Brasil siempre estuvo cerca. Arregla Rosario. Ronda de faca entonces, Jack. No vienen ahí contra nada, es imposible. Se quieren dar con todo en medio. Se prepara las facas, cuidado que están arriba de los tejados por todos lados. Los chicos de NoName empiezan a avanzar. No hay acción todavía, nadie se ha dañado, nadie se ha herido con esas facas. Y ahora sí empieza con todo. FD elimina a Reversi. Peripolia y Messi también sacan una baja cada uno, pero rápidamente ponen el 2x2 y está quedando solo en este momento Paporilla. Uy, se baja uno, pero finalmente cae ante Ney Demon.
Y es el faca para los chicos de nada, es imposible que se quedan con el lado, no sé de qué van a partir todavía, no han pedido el swap. Parecer hasta ahora se estarían quedando de terrorista, amigo. Yo te digo, en LAN, no hagas enojar a Peporila. No le grites mucho, no lo bardees mucho. Es bastante, bastante gigante, Peporila, como para hacerlo enojar y que te quiera pegar. La verdad, no sería, no sería negocio para mucha gente. Vamos entonces, muchachos, a ver este encuentro, primera ronda. Nada es imposible arrancando DST y el equipo de Rever, entre comillas, no name, de Terro. A ver qué proponen entonces en la primera ronda. Por ahora la cámara va con Lubit. Primera ronda, chicos. Seguimos viviendo algunos encuentros de los grupos de esta GTL Argentina 2016. Tenemos a Fede que se va a ubicar en triple para defender lo que puede ser la entrada aquí en el side A, porque vemos que el S4 va yendo para la posición de la puerta. Todavía nadie se muestra. Reversible, que es uno de los que está encarando, es que está lateando. Danija, que espera para salir. Cubre que no duró adelante y van entonces a romper por puerta. Lubit, que retrocedía hacia el side un poquito blanco. Salta, pasa los tres saltando. Lubit hace la primera baja sobre tres. Du, Messi con tres piernas, se lo lleva Fede. Danija también hace una baja. Segunda para kill para Messi con tres piernas. Reversible, que pisa una banana y se cae para atrás. Era Rey que lo estaba frenando ahí. Se estaba plantando otra vez. Quedan 3 contra 2 y tienen el control del site. Tratan de plantar a Rey, que sienta también a Danijas. A ver, entonces a Rey, que sigue correteando gente, descontándolos. Se estaba tiroteando con él de triple. Era Messi ahí que salía. Dice que trata de tomar el site y lo sabe buscar Messi, pero pierde. Peporina, que queda solo, lo van a comer en triple. No, le frena el carro a Regi, queda uno contra uno. Insti que lo viene corriendo y asoma. Peporina le borra la cabeza. Doble kill para Insti. Buen trabajo de Messi, buen trabajo de Regi. Y bien por Instinct, entonces hace las dos kills claves para quedarse con la primera ronda. La gente de nada es imposible. Buen retake. Me gustó mucho cómo entró el chico de No Name. Le pusieron bastante pressing, bastante energía a la entrada, hartas latas. Los que estaban escondidos en triple y en el site quedaron totalmente blancos con la entrada de parte de los chicos de No Name. Sacaron las bajas que necesitaban al principio, plantaron la bomba, pero después yo creo que un poco de nerviosismo y entre otras cosas le pasaron una mala jugada ahí y pudieron hacer el retake los chicos de nada, imposible, que están demostrando por qué quieren estar en Tecnobar para la fase presencial. Ojo con Ney, que se va a llevar el quad kill, muy bien, y Fede le roba nada más, se le dice a su compañero. Y vamos a tener rápidamente la ronda terminada. 2-0. Arriba, nada es imposible. Así es. Ronda que la gente de No Name quiso descartar rápido. Estaban los 5 para pasar de manera atolondrada. Quizás el objetivo era plantar. No se esperaban de que estuviese bien plantado ahí. Insti adelantado desde cima. Se llevaba un 4 kill. Casi casi el ahí se lo robaba a Fede, como decía Jack. Y pasaba desapercibida la segunda ronda. Como si aquí no hubiese pasado nada. A ver, que esto lo tengo en amarillo. Ahora sí está en color blanquito. 3D, el viejo player de 1.6. Hay jugadas de este player. Ya les voy a estar mostrando algunas, porque me encantaría mostrarles algunas. Pero no importa, ya pasó. De hecho, están editadas por Debian algunas del 2012. Demon entonces, tranquilo, desde los cementos, cubriendo la salida por tela. Fede clavando mira aquí en B. Otra vez vamos con Demon y en tela justamente se asomaba Reversible, que no podía hacer nada. Fallaba el primer hombre de esta ronda número 3 por parte de No Name. Cae Reversible. Recordemos que tienen 4 acá todavía para tratar de ingresar al site. No ha podido ser en tela. Veremos si pueden hacer la entrada aquí en el site de B, que en la ronda anterior fue una masacre. Ahora tienen armas para defenderse. Fede que sigue clavando mira con esa MP7. Tranquilo por ahora. 40 segundos faltan para que se termine esta ronda. Y va a tirar la incendiaria por las dudas. Perfecto, Fede. Escuchó entonces o intuyó que podían estar haciendo la entrada en el side de B. Esta Molotov puede ser muy dañina cuando empiecen a corretear. A ver, ya ve el primero. Perfecto. Tira la incendiaria y les arruina los planes, mucho daño de esa incendiaria, tratan de pasar igual, van a terminar muriendo también por parte de Demon, así el uno por uno. Fede que se lleva el segundo kill de la ronda defendiendo el site perfecto desde triple frente a la entrada de Pepo, que no podía marcar la diferencia. Messi con tres piernas, es el único que queda solo. A ver, y le sacan las dos piernas, entonces se queda con una.
Va entonces a la ronda que sigue, porque esto está 3 a 0, para nada es imposible. Mira vos, el nombre de no darse por vencido, nada es imposible. Dale que se puede. 3 a 0. Trataron de jugar bastante lento esta ronda los chicos de No Name. Casi rinden fruto la espera que tuvieron para pasar al Bonsai D, pero como tú decías, esa incendiaria arruinó todos los planes, mandó todo al tacho y se vieron bastante sobrepasados, obviamente después por Poti o por Sima. Hicieron también la jugada los chicos de Nada es Imposible y ojo con a Rey Lewis, que se lleva un kill. Ahora Messi se saca la mufa, por decirlo de alguna forma. Peporila también logra para eliminar a, no alcancé a ver el nombre, con la Glock a uno del OCT. Se tiene que esconder Messi, se está quemando. Uy, ahí Demon y Fede descontando con todo. Queda solo DJ en estos momentos. Uy, lo va a ir a comer Fede nada más con la AK. Y vamos a tener ronda para los chicos de Nada Imposible, que ya se están poniendo 4-0 arriba al comienzo de la ronda número 5. Va a ser importante entonces pensar en frío qué sucedió en estas rondas. De hecho, yo pediría una pausa. No es muy temprano pedir una pausa en la ronda 5, ¿eh? Yo lo haría. A menos que ya tengan visto desde la ronda anterior, que fue para descartar, qué hacer con el Bui. Ahí tenemos entonces que van a sacar un AWP. Messi con AWP. Demon que va entonces a mirar hacia Tera y pierde. Pierde la gente de Noname nuevamente. Esta vez es Demon el que se lleva la kill con este AWP. Recordemos. No está. Están. Creo que ni siquiera pudieron practicar todavía los chicos de Noname. Si mal no Fíjate que Demon recuerdo. dejó muy tocado a 3D, ¿eh? Lo valió Lo por dejó en medio. 8. Sí. Lo estaban shooteando ahí. Lo habían dejado en 8. Va de vuelta el tiro en tela. Y otra vez Demon sale victorioso. Esta vez le ganaba a Reversib. Ya perdía dos players la gente de Noname. Y 3D que había sido shooteado, que está en 8. Situación muy, muy complicada de 5 contra 3. A ver si vuelve a shootear Demon. Sí, decide shootear. Están mirando muy finito la salida de medio. Por ahora nadie asoma. Quedaron solamente 3 players de Noname. No está encontrando la vuelta. A ver, Peporila, la de estos que recibe. Mira vos. La incendiaria para Pileta, pero Fede ya había rotado hacia el site. Buen incendiario también para defender. Tiene buen timing para tirar la incendiaria el chico que está cubriendo en B, ¿eh? Denija trata de pasar entonces. Totalmente. Lo habilitaban a Demon, que encontraba la baja de 3D. Sabe que tiene uno comiéndole por corto. Perfecto. A Peporila lo descuenta. Cuando ingresaba hacia arco, queda solamente Denijas, que apenas asoma. Demon le dice: acá está mi ace, este es mío. Ronda número 5 para la gente de Nada es Imposible. Demon full control de AP en medio. No lo pudieron descontar. Rotó para B. Se llevó 3 más. ¿Qué decir? Creo que los chicos de Nada Imposible están jugando este mapa como tiene que jugarse. Si te fijas, doble presión en medio, fuego cruzado, la P. Se me perdió el nombre de Demon, que está siendo totalmente implacable a los chicos que se quieren pusear en tela. Así que encuentro que la forma que está tomando el mapa los chicos de Nada Imposible me está gustando mucho el precio que están ofreciendo. Y ojo que están adelantando por Garracha, Reggie, Rever. Si nomás le sacan aquí el ojo con Messi con tres piernas, también logra sacar una baja a Luitos. Y se viene el bomb planting, cuidado con Messi. Recibe un poco de daño desde el callejón, desde el nexo de medio, hace el bombsite de A. Y están esperando, es un 3 versus 5. Puede ser ronda flawless, la primera para Noname. Vamos a ver si darán la oportunidad finalmente los chicos de Nada es Imposible. Está Demon clavando, mira todavía hacia triple, lo tapan totalmente de smoke. Insti, o sea, perdón, Ney está recoleando con el AK. Pero al parecer todo esto va a ser un safe, amigo F. Bueno, muchachos, a ver, de los 5, uno lo taparon con latas, que fue el de barriles. El de Sight quedó solo. El de Sight quedó solo, lo terminaron comiendo. El que lo taparon con latas tuvo que retroceder para tratar de guardar, aunque aquí vimos que solamente pudo guardar uno. Y otro se mandó a adelantar principal, que perdió el choque con Rever. Entonces, tenías uno menos, tenías otro que estaba tapado y el de Sight que quedó solo, que lo terminaron comiendo de a varios. Una entrada impecable por parte de la gente de No Name,
que se despierta de una siesta, quizás. A ver qué pasa entonces en la ronda número 7, si hacen valer lo que acaban de ganar para obligar a Nada Es Imposible a tener un eco. Recordemos que, bueno, tras el 5-0, obviamente perder una ronda no le significó tanto daño económico, pero perder una segunda los haría entrar en eco y quizás se puede poner a dos rondas la gente en online. Veremos qué sucede. Deto, que estaban cayendo hacia principal 3D, que le hacía bastante daño, lo dejaba en 76 para hacer una Deto, ¿verdad? Ahí tenemos a Fede, que ha sumado entonces por B, no veía a nadie, pero creo que era Peporila que estaba por ahí. No, Danijas, tándem de doble AP para atacar a la gente de No Name. Danijas buscando el kill en el side de B, miren dónde está. Y perdía el choque finalmente frente a Fede, que se tenía mucha confianza. El uno por uno sale para la gente de Nada Es Imposible. ¿Qué le pone Demon a Peporila, que estaba saltando en tela? Igualmente impactaba. Lindo volantazo con el AP que deja las cosas 5 contra 3. Se está cantando que va a ser la entrada aquí en el side de A. Va a encender para el elevador. Lubi, que tiene que dar un pasito hacia atrás a Rey, que hacía el entry frag sobre el reverse y luego caía frente a Messi. Y sí que había rotado perfecto para Poti. Se lleva el de puerta, que era Messi. También le gana el choque a 3D cuando trataba de pasar por principal solo contra 4. No pudo hacer nada. Y esto está 6-1. Para Nada Es Imposible, que dice: te despertaste de la siesta, volvé a dormir. 6-1. Quieren seguir sacando rondas de CT. Me está gustando lo que trata de hacer los chicos de No Name. Le están poniendo intención, harta fuerza, pero definitivamente Nada Es Imposible está siendo bastante superior al momento de realizar sus coberturas. El único lado que le he visto un poco débil ha sido en el bombsite de A, pero han salido, entre comillas, salido del paso los chicos de Nada Es Imposible a hacer los retakes. Lo vimos que les falló la cobertura en la ronda, hace dos rondas atrás, que tuvieron que hacer un save. Y ojo que se viene todo No Name en eco, tratando de pasar hacia el Bellavino, instalado por Checker. Ya se toma al lado de Gotera y están todos los demás ubicados por previo, esperando que se pase esa incendiaria. Está Ney ahí cubriendo desde el set con un compañero más. Y empiezan a avanzar. Se están renuentes todavía de avanzar. Se viene la flashman defensiva. Totalmente blanco, la cuna de los chicos. Reverse, muy bien, eliminando a Insti. Ahora se defiende Fede, muy bien, sacando el doble kill. Vamos a ver qué puede hacer. Triple kill para Fede. Y Demon, que cierra la ronda con el doble kill. Imparable la defensa de los chicos de Nada Imposible. Habían logrado la primera baja los chicos de No Name, pero decidieron dejar a un player cubriendo las espaldas, cubriendo los ductos, como fue Rever, pero no estaba para nada cantado de que iba a ser fácil entrar al site. No tenían smokes para tapar arco y sabían que les faltaba descontar un arma más dentro del site. El que estaba dentro del site justamente terminó haciendo tres bajas, les cortó el rush. 7-1, mira vos, se hace presente el score mágico. Ganando Nada Es Imposible. Quizás algunos se sorprendan, en la previa uno por los nombres decía o pensaba que No Name estaría ganando por una diferencia o el score sería otro, pero no te imaginabas un 7-1, por lo menos yo. A ver qué pasa entonces. Lubit, que estaba opiado en jungla, perfecto, tiene toda la ventaja y le rompe los pies a Reversive. Primera baja nuevamente para la gente de Nada Es Imposible. Posición cantada para Lubit, que va a tratar de salir de ahí. Le estaban tirando una incendiaria para que no le sea tan fácil, pero se baja para el lado de puerta. Tenía un compañero desde elevador que le tira una incendiaria perfecta a Peporila. Igualmente Peporila impactaba en la cabeza de Rey. A ver, Lubit se trata de cubrir de las latas, pero no, el entry es con pegue. Donde estaba Insti, buen fuego cruzado que le estaba proponiendo Insti. Y Lubit con ese doble kill. Queda solamente Messi con tres piernas y en 14 de HP. Ahora en 11 porque la incendiaria le hacía daño. Sale a buscarlo Lubit, se prende un poquito de fuego, queda en 18. Pero está dominando el mapa la gente de Nada Es Imposible. Lubit, que estaba desde jungla, termina también la ronda con esa USP y se lleva un 4 kill. Esto está 8-1. Jack, sorprende a más de uno, me parece. Quizás podría ser la sorpresa. Está siendo totalmente superado los chicos de No Name hasta el momento. Como decía, el único punto débil que le estaba viendo hasta ahora Nada Imposible ha sido en los bombsites de A. En el de B han estado mucho más sólidos. Pero le está costando. El Lime y Demon está siendo totalmente implacable. Cuidado, ya va con el doble kill. Quiere el tercero, tiene sed de sangre, saca la pistola, no puede definir. Flashman en mano. Y ahora Lubit llega a apoyar a su compañero. Se lleva el doble. Y ronda rápida, eso que tenían muy los chicos de No Name.
comienza a ser apabullante y preocupante para No Name. La ventaja que está sacando nada es imposible. Demon con AP intratable. Vamos a apretar un tapo para ver. Miren, Demon, justamente lo estábamos mencionando. 14-2-3. Score 31. Carreando por ahora aquí a la gente de Nada es Imposible, que están jugando todos muy bien. Lubit está anteúltimo, pero lo vimos defender el side de A con mucho entusiasmo. Un 4 kill en las dos rondas. Recién también haciendo bajas en medio. Las incendiarias a telas no lo dejan subirse a Danijas, que entonces va a tener que buscar de otra manera ingresar o tratar de hacer el tiro. Ahora esperan y mirá vos, le renueva la incendiaria. Excelente juego por parte de Nada es Imposible, ganando segundos, molestando a la gente de No Name. Ahora sí, después de tanto tiempo, sí, me voy a poder subir, vos decís. Ahí estaba Danijas tratando de upearse a tela entonces para hacer algún tiro, pero por ir a que chuteaba hacia abajo. Sale Danijas, no ve nada en medio, se queda mirando entonces lo que sería cables. Ahora tenemos a Demo que se sigue mostrando, a ver si en algún momento se encuentran. Danijas que va mirando por aquí. ¡Ahí lo encuentra en medio! ¡Kill para la gente de No Name! ¡Finalmente ganan! Después de tanto insistir. En la ronda 11 es la primera vez que Demon pierde un choque con AP. A ver si esto le cuesta la ronda o no. Tenemos a Danijas que sigue mirando desde tela la salida de medio. Y ahora se queda poniendo las espaldas. Hay presencia en puerta. Messi que trata de espaldear a alguno. No Name que tiene la ventaja numérica. Y cuando van restándose los segundos para que se termine esta ronda número 11. Parece que el ingreso va a ser aquí en el site de B. No te quiero decir nada, pero 3D acaba de romper los ductos. Trata de pasar hacia el site. En pileta no encuentra nada. Dentro del site tampoco se muestra. Y es carne de cañón, Fede. Es asesinado por 3D. Messi, que es el que está espaldeando, escucha que se van todos. Y casi lo agarra de espalda a Reggie. A Reggie que le pone un tiro, lo deja en 10. Pero sin embargo es asesinado por el espaldero Messi. El Lurker hace su trabajo. Peporilla y Reversip también defendiendo el site. No pudieron hacer el retake. Quedaron 4 vivos, lo cual es muy importante para la economía de No Name. Y esto se pone 9-2. No está definido todavía. Como tú decías, cayó el chico Demon en medio y eso fue la apertura a puerta totalmente para que se pudieran llevar la ronda los chicos de No Name. Parece que el punto de inflexión está en esa doble P. Vamos a ver si gana ahora DJ. No tiene ningún obstáculo en medio. Peporil ahí lo vemos tirando algunas balas en previa de BF, que está tranquilo. Ojo, posición bastante agresiva para cubrir desde el CT. Vamos a ver, DJ muy bien descontando. Demon pierde de nuevo el choque. El chico de Nada es Imposible está escuchando todo ahí, Fede, cómo rompe los ductos, cómo se mueven por medio los chicos de No Name. Está DJ marcando ahora en medio hacia cables. En estos momentos está mirando a ver si puede encontrar alguna kill. Reversi, que está totalmente ubicado en checkers. Oh, cuidado, que pilla mal parado a Fede. Lo encuentra, headshot directo y logra la kill. Vamos a ver, empieza el avance de parte de los chicos de No Name. Tiene que tener cuidado Reversi, se empieza a quemar Peporila. Ojo con esa incendiaria, tiene que tener cuidado. Y empieza, ojo, a Reggie a hacer el backup por cima. Pero ojo que está Messi de nuevo espaldeando a los chicos de Nada es Imposible. Si tiene que defender a Reggie, ya sabe que tiene uno ubicado a sus espaldas. Va a salir nada más a comer y Messi llega a lograr la kill. Y queda solo Lubit en estos momentos, que lo voy a buscar ahí por la cámara. Está casi por base Terro, empezando lo que es esperando el backup de los chicos de No Name al momento de escapar de la explosión de la C4. Parece que nadie va a ir por ese sector, solo tiene uno por medio. No lo va a ir a cazar, lo impacta levemente la bomba y tenemos el 9-3. Arriba Nada es Imposible. Bueno, quiso robar Bui la gente, Lubit, que era el único player que quedaba vivo de Nada es Imposible. Lo que te decía, la ronda anterior solamente murió uno. Ahora los 5 vivos, mira cómo se revierte con un par de rondas la situación económica. Parece que van a hacer un forzado igual, ahí estaban tirándose armas. Le van a dejar, no van a hacer nada. Simplemente tiraron un par de blancas. Se viene una ronda con Lubit solamente, con Bui, por parte de Nada es Imposible, que está ganando 9-3 y no se tiene que apurar. Ya estamos cerca del cambio de lado. Si logran hacer una ronda más, ya está. Me parece que han logrado una excelente mitad. Ahí teníamos a Demon, trataba de tomar medio, pero estaba 3D cubriéndolo, no se lo permite. Apenas salía del humo, era asesinado.
La incendiaria dispara el elevador. Una bala terrible por parte de Insti, la blanca, que dice presente. Y ahora se queda mirando también la salida de Garage. Le van a empezar a llover latas. Insti, que sigue buscando algún headshot más, algún single más, pero no puede con Rever. Quedaba el cuerpo ahí tirado. Y Rever, ¿qué pasaba? Descontaba el primero, pero no podía contra Fede. Mirá vos desde dónde lo mataba Fede con ese single. Desde Toyota lo va a buscar 3D. Finalmente cae y 3D queda solo. Queda solo contra 3D. Y a Reggie desde el side defiende perfecto con ese AP que había piqueado porque no lo tenía él. Muchachos, aguerridísimo el equipo, nada es imposible. Se pone 10 a 3 arriba. Está haciendo un lado excelente. Dando la sorpresa, como tú decías en la previa, Fede. Me está gustando mucho, como ya lo he dicho en comentarios anteriores, cómo se plantan en medio, cómo esperan a sus compañeros para hacer el tema de los retakes. Y el manejo de latas me gusta mucho por parte de los chicos de Nada Imposible. Le está dando la victoria esos tres factores a mi humilde parecer. Ronda número 14, 10 a 3 arriba, Nada es Imposible. Ojo con DJ que está marcando, pero cae ante la AP de Fede. Ojo que hay estrategia de doble AP para los chicos de Nada es Imposible. Vemos que está todavía en medio. Ahí Fede que está con la doble AP. Vuelve a repetir ante Reversi. Impecable el chico. De Nada es Imposible. La chean ahí los chicos de No Name. Uy, logran unos impactos. Logra pasar un ocio de checas a gotera. Rey adelantando productos. Se lleva la primera. Toda. Se lleva el segundo. Kill KMS y 3D. Vamos a ver, queda solo Peporila. Lo vamos a buscar en la cama. Está en barriles tóxicos. Son ideando a ver si puede encontrar a alguno de los chicos de Nada es Imposible. Va a sacar la primera baja, sí. Se lleva nomás a Reggie. Va a ir a cazar de nuevo. Uy, se salva. Hay un poco. Ojo que tiene C4 y lo están yendo a cazar ya por el galpón de medio. En cualquier momento va a tener acción. Ahí el chico se no se da vuelta. Y Luit caza nomás al último chico de No Name. Y ya tenemos el 11-3, última ronda de la primera mitad. Perfecto, ya como estás diciendo vos, la verdad sí, es una sorpresa, porque te cuento, en este grupo 2 tenés a Noraim, tenés a Nain, tenés a Dynasty de Chile, o sea que, digamos, de los 7 que pasan, 2 van a quedar afuera, por lo menos ahí, tenemos a un equipo de Perú que es el Ojo de Horus, tenemos a la gente de Chile como equipo muy fuerte. Y Chuisi, que no sé si hay players del Chuisi, es un roster. Un tag que en Argentina tiene su historia, pero no sé si hay players ahí de la old school. Así es la entrada por medio, tratan de pasar es el side de Alubit, asesina 3D. También se lo lleva a Danijas, Peporil y Reversive Kai en manos de Demon y de Reggie. Se termina rápido la ronda para la gente de No Name. La ronda que era para el cambio de lado, Messi, que trata de descontar alguno más, pero no puede. No puede. Let's go. Y esto es un 12 a 3, la verdad, contundente lado de la de los chicos de Ney que se quieren hacer un espacio en este grupo, como les contaba, donde está por ejemplo Dynasty de Chile, donde está Chuisi y el Ojo de Horus, un equipo de Perú. Estoy realmente sorprendido por el resultado. Me parece mucho un 12-3, y si llegás a perder la primera, ay, no lo alcanzás más. Es mucha diferencia. Totalmente apabullante. Vamos con la ronda número 16. Ahí está Reversi desde Toyota defendiéndose con la USP. Tremendo hecho que le conecta Demolice a la cama nomás hasta el siguiente round. Tan movimiento por todos lados. Empiezan a pasar hacia el bombsite de B. En estos momentos Luis pasando. Se lleva DJ y empiezan a adelantar a Rey eliminando a Messi. Y vamos a ver, quiere quedarse con esta ronda, tiene hambre de terminar luego este partido los chicos de Ney. Ahora descuenta Fede a 3D desde cima y Peporila también pone una baja importante eliminando a Reggie. Pero ahora Luis eliminando a Peporila rápidamente y queda el último en CT. Cae nada más Reversi y lo que tú decías, ¿cómo paran a los chicos de Ney ahora los chicos de No Name? Y no sé, ya está muy complicado el ánimo. No está, o sea, está del lado de un solo equipo, el solo equipo que tiene el nombre de la esperanza en este mensaje de Nada es Imposible, y lo están demostrando, Nada es Imposible. Tenían enfrente a grandes individualidades, grandes nombres, pero ellos también tienen ganas de aportar su granito de arena para la historia del CS. Quieren llegar entonces a la etapa de LAN y demostrar su nivel.
Estamos viendo un equipo ordenado que se le ha plantado de igual a igual y ha superado por ahora a lo que es un mix, ¿sí? Sigue siendo un mix, pero digamos, muchas veces los nombres van por encima de lo que es el orden de equipo. Hoy Nada Es Imposible ha demostrado hasta ahora un mapa excelente. A ver qué pasa, muchachos. ¿Habrá chances de back, de comeback todavía? Ahí teníamos a Demon entonces que se sumaba hacia medio. La Deto que iba a caer en cables le impactaba a Danica, lo dejaba en 83. Y van rotando nuevamente, parece, los que estaban desde puerta para ir hacia medio. A terminar quizás en el side de B. Habían dejado un AD Cody en el side de A y corretearon todos, ¿eh? Y como no hay nadie adelantado en medio de No Name, Danija, que estaba muy lejos, no tienen información de que la entrada va a ser aquí en el side de B, donde quedó solamente un player y está escondido en el side. Lo están tiroteando justamente este. Es Messi con tres piernas, que con la CZ trata de salvarse, trata de ubicarse mejor, pero pierde frente a Instinct, que ahora se estaba tiroteando con el de cima. Era Fede que le sentaba a Reverna y Demon, que hacía tres bajas en medio, cortando el backup de No Name. No le sale una a la gente de No Name, al equipo de Rever. Y Nada Es Imposible, con mucho oficio, se pone 14-3 arriba. Me gustó mucho lo que planteó Nada Imposible en la ronda 17. Como tú decías, había presencia en lobby, hacia el A, había presencia en puerta. Solo una decoy. Y nos fuimos rápidamente hacia el B. Eliminación directa a Messi con tres piernas con esa CZ. Y directo a plantar y directo la ronda al bolsillo. Vamos a ver qué podrán hacer ya en esta ronda número 18. Y ojo que 3 de fuerza con esa M4. Uy, ahí quería adelantar Revers y lo dejan bastante impactado ahí en el lobby de la. Y se empieza a defender muy bien Revers, y demostrando el talento, eliminando a Reggie. Está Fede en estos momentos todavía por puerta. Revers, sí que lo vemos ya volviendo al bombside de A. Está complicado, es un 4 versus 5. Corre la puerta, Fede nada más, eliminando a 3D Demon también, eliminando a P por Ile y Reversi, que tiene que ir a comer al departamento. Recarga muy bien el timing de Reversi. Ahora Demon eliminando a DJ. Y vamos a ver cómo se podrá defender Messi con la de K. Muy bien, eliminando a Luiti. Se va a ir a cazar en estos momentos Demon nada más. Se lo lleva con la P7. Quedan solo 50 segundos, tiempo de sobra. La bomba todavía está en el suelo. Es un ojo que es un 1 versus 1. Reversi con Galil contra Demon con MP7. No tienes latas en estos momentos. Sí, tiene un HE. Reversi, lo van a dejar muy impactado. Casi se elimina el mismo con la Deto. Y vamos a ver, tiene que bajar desde cima porque le tiran una incendiaria. Tiene que medirse Reversi por CT. Vamos a ver qué puede hacer Demon. Está a su izquierda. Se movió muy saliendo. Bien. Ay, se lo comió, se lo va a comer a Reversi. No puede tener lectura el chico de No Name. Y ya, aplastante, el 15-3 se impone. Nada Es Imposible. La hizo muy bien Demon. De hecho, casi se lo lleva cuando apenas se sumaba desde cima. Luego le tiraba una incendiaria y aprovechaba que sabía que no se iba a poder mandar por ahí para cambiar de posición, para rotar. Y le encontró el ángulo de la espalda para darle en la nuca y quedarse con esa ronda número 18. Y ahora la 19, Nada Es Imposible. Está ganando, miren, miren lo que es este score. 15-3, apretamos tab y tenemos a Messi ahí tratando de llevar alegría a la gente de No Name. Pero bueno, acaba de morir en manos de Lubit. Demon que también se lo lleva a Revers. Y vemos cómo Fede va tratando de abrir la puerta a 3D, que finalmente defiende frente a Reggie. Pero ya tiene todo el mapa ganado, me parece. Solamente queda Danijas, muchachos, que estaban en side de B, que no se pudo llevar a ninguno todavía en esta ronda. Va con la Deco, le salen desde medio, que se estaba tiroteando con alguien. Creo que es con Lubit, que marca presencia en medio. No, es Insti. Insti que quiere llevárselo. También se ha sumado Demon con ese AP desde camioneta. Ay, Danijas está muy complicado. Lo va a buscar Lubit y pierde. No, perdón, Insti. Le tengo con que era Lubit. Se lo lleva nada más y esto se termina, muchachos. El segundo mapa ha sido una gran, gran, gran sorpresa. Nada Es Imposible. Le gana el mix de Rever a la gente de No Name. 16-3. Mira vos qué recibimiento, ¿eh? Primer mapa que veo que es una sorpresa y que es por tanta, tanta diferencia. Como tú dices, bastante holgada el marcador hacia Nada Imposible. Se plantearon muy bien en el lado del CT. Como decía en los comentarios anteriores, tuvieron una cobertura excelente en este caché. Subieron pararse muy bien, sobre todo en medio, que hacían siempre un fuego cruzado de dos players. Y eso les fue imposible para los chicos de No Name pasar por el área de medio. Se vieron forzados.
hacia los bonsais solamente, donde fueron también repelidos con latas, con las balas y por supuesto con el talento de los chicos de Ney. Así que voy a estar, a ver, editando esto. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Y contamos una papita, F. Aprovechando que estábamos hablando de este grupo y que Dynasty estaba también ahí. ¿Jugó hoy día Dynasty? ¿Sabrás No, cómo le habrá ido? más tarde juega. ¿Más tarde? Más tarde Ah, juega. Te ya. voy a repasar los resultados hasta ahora de lo que se ha jugado. Evert Esports está a una ronda de ganarle a Xara en Train. Están ganando 15 a 6. Dynamic le ganó a la gente de Uruguay 16 a 5 en caché. Y lo que acabamos de ver, nada es imposible. 16 a 3 a No Name. La verdad, resultado que sorprende. Acaba de comenzar a jugar Ventagil Esports contra 6 Game. Está ganando 6 Game 1 a 0. Y también muy pronto empezaba el encuentro entre Nexon y Dynasty Gaming que estabas preguntando. ¿Cómo? Perdón, me tuvo un lapso mental cuando dijiste lo de Dynasty. Nexon y Dynasty Gaming van a jugar en Inferno. En breve va a comenzar el encuentro. Ay, ay, ay. Éxito para los chicos de Dynasty. Hoy recordemos que también Plur derrotó 16 a 9 a Failed y que Nocturne Gaming le ganó 16-1 a Virtud Exponencial. Ese lo estuvimos viendo. Bueno, de la Dynamic Esports es el equipo donde está Sdufen. Le ganó a la gente de Uruguay 16 a 5. Contundente resultado también. Pero bueno, esto es lo que tienen el tema de los VO1, ¿verdad? Ahí puse los dos resultados. Nocturnes 16 a 1. Ney 16 a 3. Imploding contra Coliseo Dragons. El nuevo roster de Coliseo Dragons entonces va a dar el presente aquí. A las 11 de la noche tenemos estos 10 minutitos de pausa. Para ir a tomar algo, para refrescarnos, Jack. Y por supuesto, hace falta comer alguna cosilla. A ver, igualmente quiero ver algo. Acá compartieron un solo player más. Kime, que ayer estuvo jugando para Force of Nature, también compartió la imagen del Squirtle. Te ganaste un like en tu página, entonces Kime, con doble M, un abrazo para vos, muchas gracias por compartir. Y a ver si a la vuelta nos ayudan a compartir más gente. Miren que ese Squirtle tiene un Fernet en la mano, ¿eh? Vale oro, hay que compartirlo. Nos vemos en 10 minutitos cuando volvamos con más Counter-Strike de esta Gigabyte Top League Argentina. Agradecemos, obviamente, a Gigabyte, a la gente de GX, a Extreme Gaming, al, ¿cómo sería? A Data, a Data, va separado, Gamers Club, CSGO Lounge y obviamente Nitrado. Seba, andás por ahí, te mandamos un abrazo y un beso como siempre. ¿Cuándo nos veremos? Espero que vengas para la GTL y ojalá te podamos compartir un par de tragos en Tecnobar. Hasta dentro de 10 minutos, ya volvemos. Uy, te rompí todo. 10 minutos. Listo, gente. A ver si. Pausa.
Sabemos lo que pasa, pero nada.
secretos, otra vez quedó tan lejos. Basta de pensar, quizás sé que al final nuestro oscuro cielo brillará. Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí de regreso finalmente y... alto también. Justito. Justito. Milimétrico. Y aquí estamos entonces. Hoy hemos tenido resultados contundentes. Nocturnus 16-1 contra Vex y Nada es Imposible, sorprendente, 16-3 frente a No Name. A ver, ¿qué pasará con el debut de Coliseo Dragons e Imploding? Vale aclarar que Imploding ha jugado 2 encuentros, los ha perdido los 2. Contra Xara, no. Sí, contra Xara y contra Rob. Rob, o Iviart Esports, correctamente dicho, es el que tiene 6 puntos. En este grupo 3 también está el equipo 20XX, Coliseo Dragons, que se enfrenta hoy a Imploding, y Core, el proyecto Core, Córdoba, donde está, hay 3 players muy old school, como Zeus, Avernus y Pable, a quien se le suma Rewas, y desconozco cuál es el 5º player que estaban por anunciar dentro de poco. De momento estaba jugando Deprat para ellos. Así que bueno, quizás sea el que quede fijo, no sé, desconozco. Pero bueno, eso, este grupo 3 está interesante. Tiene a la gente de Xara que recién perdió contra Rob 16-8. Tiene a 20XX que quiere hacerse un lugar, Coliseo Dragon obviamente, Core también obviamente que quiere hacerse un lugar. Así que va a estar lindo, va a estar peleado. Depende, a ver cómo será que se presente entonces este Coliseo que se armó hace muy muy poquito de la mano del señor Galo. Ay, la gente tiene algo con Galo, a algunos les cae muy bien, a otros les cae muy mal, no hay punto medio con Galo. Bueno, no todo uno le puede caer totalmente bien todo el rato. No, obviamente, Galo es especial. Aquí tengo entonces, se está armando el encuentro recién hace unos 2 minutitos. Así que tenga buen nombre. Ahí está. Yes. Yo también voy a ingresar primero. Y luego a eliminar datos de consola. No quiero cometer errores. Minimizo el TS y veo que se han ido varios. Se ha vuelto tarde. También algunos estaban viendo el encuentro de... Sí, este es el último mapa que streameo. Ya me estoy durmiendo. Así que aguanten, ¿eh? Aguántenme. A ver qué mapa es el que han sorteado. Recién se creó el encuentro aquí en la planilla del bot inteligente. Ahí está, ya estoy dentro del servidor que está comenzando a cargar el delay. Así que, bueno, lindos mapas, hemos visto hoy palizas, está bien, sí, son palizas. 16-1 y 16-3 son palizas, pero sobre todo el segundo encuentro llama la atención. Por lo menos a mí, ¿no? Desde la previa uno se imaginaba algo o parejo o tirando a que gana No Name
sin tanta dificultad, incluso. Pero te encontrás con que gana Nate 16 a 3 y decís, what, 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 ¿qué ha sucedido aquí? Y bueno, cosas que pasan. Ahora vamos a ver entonces Imploding contra Coliseo Dragons. Imploding que no ha tenido su mejor das 2. Lo hemos visto ayer contra Rob. No le han salido bien las cosas. Lo que más recuerdo es que al momento de atacar le faltaba tratar de que sea. En vez de proponerle uno contra uno, proponer del 2 contra 1. Si sos Terro, puedes ir a buscar a un player de A2 y tratar de hacer el 1 por 1. Mínimamente el 1 por 1. Si haces lo mismo en dos sectores del mapa, quedan 3 contra 3 y van a ser 3, quizás contra 1 o quizás contra 2 para hacer el ingreso al site una vez que pongas la pausa. Le faltó eso, le faltó trabajar del lado Terror Imploding, que le podría haber ido mucho mejor, aunque Rob estaba muy sólido y estaba Clocker con una AP intratable. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este BO1. Parece que va a ser en caché nuevamente. Sí. Parece que sí. Vamos al warm-up, gente, mientras que están ingresando los equipos. Ahora sí. Ahí tienen. Ahí moría Galo, mirá. Nos recibe Galo con una muerte. El único player de Coliseo que por ahora ha ingresado. Res y Kewons ya están por parte de Imploding. Listo, ahí lo vuelven a castigar a Galo. Metió el PJ en el servidor para que lo castiguen, no más. Pero bueno, de esto falta mucho de warm-up, Jack, así que creo que sería. Los voy a dejar mirando un poquito el warm-up y me voy a tomar unos minutitos más. No sé vos si querés quedarte a contarles algo, un cuento, un chiste. No, tranquilidad, tranquilidad. Aprovecho de ver uno con nuevo asunto interno acá. Ahí está, los dejamos con el warm-up, muchachos, ya volvemos, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ey! ¿Qué está pasando? Miren, 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 miren. No, Coqueta ahí que vos. Ahí volvió Galo y le dice, no, no, salí. Yo soy como metal, déjame, déjame, déjame. Exactamente, no, esas cosas no. Ya venimos, gente, una pequeña pausa. Pero los dejo con el warm-up, sin música.
Hola, ¿qué tal? Volví, pero acá igual eran 4 horas, son 3. Falta gente de Coliseo, Wedicent y Moman, que en realidad no sé quién será. ¿Será Vercin? Ah, Babyface. Ahí está Vercin. Falta gente todavía, falta gente, recién estamos comenzando. Mover al público. Sí, la verdad, igual estoy recontra re para atrás. Ah, está Joa. Falta Dínamo entonces. Ya que Joa va a estar jugando en lugar de Minimal. Minimal que está de vacaciones, cuando vuelva estará jugando. Mínimo el que vuelve a la escena, chicos. Uy. Igual Joa es un muy buen player también. Lo hemos visto como suplente de Perfection Board. Y ahora le está dando una mano aquí a los chicos de Coliseo. Olé. Atrás, me atacan las polillas. Polillas, estás complicado, ¿eh? Me atacan, me atacan. Estaba pensando en alguna frase para no es lo mismo entre polilla y entre polla, lilla y dije mejor no. Porque me empiezo a tentar con esas Esto cosas re y atentar, ah, wey. Atentar a decir pavadas. Ah, ok. Nunca tan metal para todo esto. No, no, sabes qué incómodo que lo hice poner a Clover un par de veces contando frases. Después te paso el video. Nocturnus Gaming, ahora le estoy contando, le conto a Persa. Jugó hoy a las 9 y están la gente de Pro Strikers jugando para el para Nocturnes. Es decir, Tizan, Ruska y todos los chicos, que varios eran ex Grosu, están para Nocturnes. Que hoy ganó 16 a 1. Ah, la gente de Virtud ex, ¿cómo era? Me dejaste de lado. A ver, miren, acá les digo todo. Acá. Virtud Extrema contra Nocturnes. Fue 16 a 1 para Nocturnes. Y nada es imposible. Le ganó 16 a 3 a No Name. Volvemos al counter. ¿Habrá empezado F el partido entre Dynasty y Chile? Ya te digo, mira. Vamos a repasar resultados. Entonces, hasta ahora, los matches que han terminado es Rob, que le ganó 16 a 8 a Xara, Dynamic, que le ganó 16 a 5 a Vulcan, Nada es imposible, 16 a 3 a No Name, Nocturnes 16 a 1 a Virtud Exponencial, Plur 16-9, perdón, a Failed. Mientras tanto, encuentros en progreso, hay 9 actualmente. Vantagi le está ganando 11 a 4 a 6 Game, Dynasty le está ganando 6 a 5 a Nexon. Picantim le está ganando 4-2 a Highlander. Burst Machine le está ganando a la gente de Perú 3-0. Plan B recién comenzó 1-0 a Indept. Dynamic va a estar jugando contra Plur enseguida. Nocturnus Gaming también se enfrenta a Chaos Esports. Y el encuentro que estamos por ver ahora: Imploding contra Coliseo Dragons. Muchos, muchos mapas, ¿eh? Hartos mapas, pero por lo menos los tres que hemos transmitido no ha tocado el mismo. Ah, es verdad, nos tocó caché. El día Igual de caché. me gusta caché, así que no tengo Qué drama. buenísimo el mapa. 5 segundos, 4 segundos, 3, 2, 1. Se viene la ronda de las facas, muchachos. Ya ingresó Dynamo. Recuerden que está jugando Joa como stand-in o como sexto, como suplente, en lugar de Minimal, que se encuentra de vacaciones, que se incorporará al roster de Coliseo Dragons. Ya anunció en su página su regreso, pero todavía está de vacaciones. Así que mientras ande de gira, la gente de Coliseo Dragons buscará llegar
a la etapa LAN. ¿Qué pasaba con Bri que se quedaba en base? La ronda de la faca vale, son 4, pero vale igual. Son 5 contra 4 aquí disputando. Van a tratar de comer con ese dragón. Se empieza a correr. Regis se escapa como puede. ¿Dónde está Bri? Bri sigue a FK. Ahí tenemos a Regis. Hacía la primera lastimadura sobre Galo. Lo dejaban 67. Muere Joa luego de llevárselo a Res. Pero ahí empieza a caer la gente de Imploding. Son asesinados. Y queda solamente Bri, que recién ahora viene. Se va a comer varias puteadas en arameo y en hebreo y en turco también. 1-0 para Coliseo Dragons en la ronda de la faca. Ahora sí, eligen el lado. Van a comenzar DCT. Primera ronda se la vamos a dejar a Jack, ya que me vengo robando el protagonismo. Y después le quedan a Jack todos los ecos, pobrecito. No, esta vez hacemos al revés. Ahí va entonces. Ahí estamos esperando. Un segundo nada más. Nos vamos entre Coliseo Dragons y Imploding. Por supuesto, en la GTL de Argentina. Bueno, esperando, vamos como a siempre, ver. Como siempre, recuerden, chicos, en la página, lo que le vengo diciendo de todos los días, en la página de Brecan pueden pagar la inscripción a la Liga Amadora. Va a la primera ronda, entonces relata ya 47 de Chile. Se nos viene en estos momentos Imploding entrando por previa. Viene con todo, no le importa nada con la Globo, con ZJ que conecta Mark. Ahora The Field que se defiende muy bien, pero ojo que Dinamo también pone una contrabaja. Y ahora está Kewons viéndose por Poti y por CT. Tiene gente, uy, cae ahí. ZJ empieza a vaquear también a Wedicent. Está medio raro los nombres. Oh, cuidado, que se pillaron de frente. Iba con faca en mano, ahí lo revienta. Nada más que Wons. Ojo que Babyface todavía está en el bombside de B. La bomba ya está llegando por lobby hacia el bombside de A. Y cómodamente será plantada. Ojo que no puede eliminar a este terrorista que quedaba, que era BR1, que se comió todas las putidas, como decía F. Y la bomba ya ha sido plantada. Ojo con esa decoy, que podría ser un factor para la ayuda de este CT. Está con mejor HP el chico de Imploding, 84 contra 54. Va a comer nomás con todo Babyface. Ojo que está holdeando en estos momentos. ¡No va a haber nada! ¡Ay, qué bueno! Sí, muy bien el timing del chico de Coliseo Dragons para llevarse la primera ronda. F, ¿cómo lo viste todo esto? No, puro mérito de Versin salvar esa ronda. La gente de Imploding que propuso un choque violento en el side de B, casi sin latas, se mataron a tiros, hubo un intercambio terrible, apenas comenzaba la ronda y luego se aplacó. La C4 de Imploding se pudo escapar en el momento en el que quedaban 2 contra 1, pero perfecto, Versin descontó primero el que tenía en el side, no lo dejó escaparse. Y después fue a definir ese 1 versus 1 con todo en contra, pero le terminó ganando. Ronda número 2, parece que van a atacar principal por puerta. Galo es uno de los que está esperando. Versin también desde elevador. Galo desde triple. La SG para atacar principal. La primera baja va a ser de Galo si se lleva a 1. Babyface también descuenta a The Fuse Kid. Perdía finalmente Galo desde triple. Le tratan de pasar el site. Lo consiguen. Plantan la C4 con una sola kill. Lograron plantar la C4. Ahora se va a venir el retake por parte de Coliseo Dragons. Y quiere quedarse con la segunda ronda, pero bien, Mark desde elevador. Lo descontaba Babyface. Joa que hace el kill ahí, el trade. Y van a tratar de entrar al side nomás. Son 3 contra 2. Estaban complicando un poquito, pero perfecto. Dynamo y Joa hacen una kill cada uno. ¿Qué le pasaba a un player ahí que estaba asistiendo al rival? 2-0 entonces para Coliseo. Buen retake, doble kill de Joa. ZJH es Joa. Es más fácil decirle Joa que ZJH porque no terminás de decirlo más. Se te termina la ronda diciendo el nombre nada más. Y bueno, Babyface, está bien decirle Babyface porque en realidad es Versin, pero ya fue. Y bueno, a Wedicent vas a tener que decirle a Wedicent. Los demás, más o menos es fácil. BR1, decirle Bri. Y bueno, vamos, vamos que va. Ronda 3. Ronda número 3, con full buy los chicos de Imploding que quieren quedarse ya con esta ronda número 3. Ojo que también hay AWP por parte de Res. Está tratando de avanzar en este momento Jao, o Joa, perdón, Joa. Ahí sí, cuando los nombres, uy, sácale aquí nomás Res con la P, cae nomás Joa. Y empieza a bolear, que vos muy bien por puerta. Se va a llevar a Galo, no lo veo venir el chico de Coliseo Dragons. Y empieza el ataque hacia el bombside de A. Ojo, hay un escondido en pleno bombside. Se quiere defender, pero no puede. Gente, directo a la cara de Babyface. Ahora sí, a Wedicent logra descontar.
Vamos a ver si se la jugarán por este retake. Es un 3 versus 2 complicado. Flashback para habilitar a su compañero de DCP. Vamos a ver si logra pasar también. Se flashean ahí. Flashback cruzadas de los dos equipos. Empiezan a avanzar por conector, también por CT, los chicos de CT. Vamos a ver que Coliseo no puede hacer nada acá en los dos últimos CT. Y tenemos la primera ronda para Imploding. Bueno, lograron los primeros choques limpios pasando al site. Bersin no podía con Keons. Igualmente después parecía que se podía dar el retake cuando quedaban 2 contra 4, hicieron 2 kills la gente de Coliseo, pero cuando para recuperar el site se plantaron bien. Defendió bien Imploding lo que es la primera ronda para ellos, clave para cortar un poco la economía de Coliseo en el momento exacto en el que intentaban despegarse para estar cómodos. Bueno, no los han dejado, por eso es que ahora están en eco, no tienen chaleco ni nada, hicieron tampoco un stack muy marcado porque dejaron, hay 4 en el side de A, pero de manera desorganizada. Veíamos que le abrían la puerta y casi se lo llevaban a Bersin, que estaba muy, muy, muy en la nada. A la de esto que entonces hace la primera kill, res que asesina a Dinamo, pero Joa defiende muy bien desde el elevador. No esperaban ver ese stack, por eso la C4 ahora va rotando. Saben que había mucha gente, entonces van a elegir otro lugar para avanzar. Lo encontraba Briagua, dicen, en medio. Y bueno, Defuse Kid, que estaba esperando para tratar de llevarse alguno, lo shuteaba a Galo, lo encontraba en metal. Igualmente la C4 ya se fue para B. Guarda que quedan 2 contra 2. Ha funcionado el stack en el side de A, pese a que no me gustaba cómo estaban parados. Los chicos de Coliseo lograron hacer 3 bajas en un eco. Eco de nada, ¿eh? No tenían nada absolutamente, ni chaleco ni latas. Y logran quedar 2 contra 2. Joa, que estuvo muy cerca de llevárselo a Bri. Se lo lleva nomás Bri, que se muestra además. Era asesinado por Joa. Y ahora tenemos a Mark, que trata de defender el site solo, ¿eh? Y va a caer entonces en manos de Galo, que había conseguido en AK-47. Doble kill para él. 3 para Joa, que ahora piquea un arma. Galo le fue a dar el arma mientras defuseaba. Y fue a buscar otra para él. Muy buen trabajo de parte de Coliseo. Funcionó el stack en el site de A. Y lograron ganar un 2 versus 2 cuando parecía... Parecía que Imploding iba a tener controlada la ronda, 3-1 para Coliseo, Jack. Dieron totalmente la sorpresa ahí los chicos de Coliseo, parecía un poquito perdida en algún momento la ronda, pero se subieron a imponer estos dos CTs que quedaban vivos, tocaron el defuse de forma muy bien, se abalanzaron totalmente a los dos chicos que quedaban por parte de Imploding. Ojo que en la primera baja que saca por PvP lo saca con... By Seven, contra Naka, así que... La gente diciendo, la ganó Galo. Son unos desconsiderados. Ah, mira, Galo guardó el arma, pero tuvo que desconectarse. Por eso la pausa. La perdió. Podría haber quedado en el suelo, ¿no? No sé si la tiró en el piso, no la veo. A ver. Por ahí se la dio un compañero, qué sé yo. ZJH tiene para tirarle igual una Colt cuando entre el señor Galo Rúfolo. Ahí está. Tiene dinero Galo en todo caso. Igual él también tiene plata. Que no sea ratón. Se compró él mismo, ¿ves? No le pido a nadie. Ahí está. Se reanuda entonces el encuentro. Piden remover la pausa y vamos a ver qué sucede en esta ronda número 5. ¿Qué le corresponde a Jack? Ya me estaba robando todo. Bueno, y se va a acabar el freestyle en estos momentos. 3-1. Logra levantar un poco la cabeza momentáneamente Coliseo ante el embate de los chicos de Imploding. Vamos a ver qué deparará esta ronda. Y al parecer se va a centrar por lobby y por puerta del ataque de parte de los chicos de Imploding, que van rucheando con todo, con el poder de la Tech Nines. Carlos, que sería la primera baja, Babyface también. Bri, que logra descontar a Galo, ojo que queda Babyface en el side. Empieza a chutear con la M4, deja muy tocado uno de los chicos de Imploding. Están totalmente escondidos todos en el mismo lado, dos de los chicos de Imploding. A través de la smoke ahí, Joa logra descontar a K-Wons. Ahora, doble kill de Joa, triple kill. Quedará con el defuse, es para Dinamo. Va a llegar tranquilo Joa, que está teniendo un lindo mapa. Miren las 9 kills, que le sirve mucho al equipo de Coliseo para quedarse ahora con esta ronda número 5 y ponerse 4-1 arriba
Imploding empieza a prender la alarma, te digo, la pausa le vino bien al Coliseo. Imploding también debería usarla si es que quiere organizarse y buscar una ejecutar alguna jugada preparada, si es que tienen. Ahí teníamos entonces a Res sacando a WDP. A ver, Res, ¿qué vas a hacer? ¿Salís medio? ¿Salís tela entonces? A ver, no hay incendiaria en tela, aras de estos hacia medio. Mira vos cómo combinaban para descontar los de Fuse Kid. Ahí estaba la incendiaria entonces para molestar en tela. Un Res que tenía que vaquear, intentaba hacer un shoot milagroso, no le pegaba por ahora a nadie. Se queda mirando muy finito la pared en side de A. Coliseo ya consiguió entonces la primera baja con una doble de toa hacia medio. Le ha caído todo en los pies a The Fuse Kid. Ahí se asomaba por puerta que Wons, pero perdía frente a Babyface. A Versin se joda que hacía también un kill en medio nuevamente frente a Brie. Ya pierde tres players sin Imploding y se empiezan a disipar las posibilidades de sacar algo positivo de esta ronda número 6. Res que sigue con ese AP. Mark, que se había upeado a tela, trata de pasar por medio él solo, contra el mundo, tratando de hacerla individual. Vemos que sigue escuchando que hay alguien desde cable. Ese Joel que se mostraba poquito y le va a dar la espalda a Mark. No, va y vuelve, pero estaba con la faja. Entonces Mark lo encuentra caminando. Kill para la gente de Imploding, que no puede hacer nada. Ahí teníamos a B-Face, que había adelantado medio. Se lo lleva de espalda a él. También a Res, que llegaba un poquito más tarde. 4 kills para Versin. Y esto está 5-1 para Coliseo, muchachos. Por ahora sin despeinarse. Recuerdo, por ahora, al viendo Coliseo cubrir, recuerdo lo que fue el partido anterior. Están aplicando también lo de la doble cobertura en medio, que recordemos que es bastante importante en este mapa controlar el área de medio, porque ahí tienes pasada libre hacia ambos sides. Y han dominado muy bien los Coliseo Dragons, los chicos, al momento de chutear. Y ojo con Aoedizen, que se llevan a kill. Ahora lo mismo Dynamo, Res que elimina a Wedizen, y ahora Dynamo se defiende otra vez con la P. Ojo con Babyface, que sprayea como loco el Boomside. Empiezan a lloverle las latas a los chicos. Oh, y ahí juega muy bien eliminando a Mark. Y ahora Babyface se tira como un demonio hacia el site y logra la última baja. Y ya vamos a tener el 6-1 a favor del Coliseo. Exactamente, ronda para Coliseo nuevamente. Lo que te decía, Imploding, no estaría mal que pises un poquito el freno, que pidas una pausa, que pienses qué hacer, que busques hacer alguna jugada preparada, ejecutar lo que se practica en la semana. Igualmente me dijeron que sí, que era un equipo recién en formación, que cambiaron varios players, la gente de Imploding, para este torneo. Dos players, es casi el 50% del equipo, es un montón. Y bueno, pero también Coliseo tiene una semana jugando juntos, así que de lo que es practicar estamos hablando de prácticamente lo mismo. Lo que sí se siente más, el tema de no practicarlo, es del lado terro, porque tenés que buscar la manera de ingresar, la manera de, por ejemplo, descontar a Dynamo, que está firme con el WDP en el site de B. Dynamo que vuelve al ruedo después de mucho tiempo también, luego de pasar por Mob, luego de pasar por Fon. A ver entonces, Mark mirando hacia la entrada de principal, hacia el site de A, buscando encontrar a Galo, que estaba desde triple y ahora pasa al site. Buena Deto. A ver Galo, con esa flash trata de impedir el pase. Igualmente se mandan y están siendo shooteados por Joa a través del humo. No logra impactar Galo, que sigue esperando a ver si alguno se muestra por la puerta. Se canta la posición, va corriendo, los escucha cuando asoma, estaban todos corriéndole. Y Babyface se descuenta muy bien a los primeros dos que asomaban, era Kevin y Res. Luego cae en manos de Mark y bien, Joa haciendo picks de support. Excelente full auto de Joa. Intratable, muchachos. 13-2-3 y ahora sí. En el 7-1 de Brasil, que se hace presente, la gente de Imploding pide la pausa para organizarse, para tratar de encontrarle la vuelta a esto que por ahora domina Coliseo Dragons de manera cómoda, Jack. Me está gustando mucho la fuerza que le está poniendo Coliseo Dragons. No están dando por perdido nada, ningún momento, que se ven sobrepasados lo que vimos por Babyface. Se la alineaban dos de los chicos de Imploding en el site, se los lleva a dos con el full auto, después Joa. Logra soportear a su equipo, logra rematar la ronda. Me está gustando mucho lo que están haciendo en medio, me está gustando mucho la cobertura que están mostrando en el A. También vi a, si no me equivoco, a Dynamo, también adelantando, o sea, no adelantando, pero spoteando ahí con la WP, también sacando una baja. Están descontando por todos lados, que es lo que importa para estos CTs, si quieren una ventaja cómoda y una segunda mitad más tranquila.
Sí, la verdad que sí. Por ahora, viento en popa, pero igual para Coliseo, de quedarse con unas pares de rondas más, creo que con 10 ya estaría cómodo y me parece que va a lograr hacer alguna que otra ronda más del lado CT. Al ritmo que va, no, creo que siempre quedan 3 vivos. Creo que mueren uno o dos nada más. Está ganando de manera muy cómoda. Imploding tiene que buscar la forma de hacer bajas y que sean uno por uno, que no sean más el 1 por 0 o el 2 por 0, tratar de seguir al choque al choque individual, un juego más colectivo. Las rotaciones, por ahora cuando las hicieron, por lo menos les permitía plantar. Ahora no están encontrando ni eso, ¿eh? Ahí tenemos a Coliseo que pide remover la pausa para seguir jugando este encuentro, la ronda número 9 que le va a tocar a Jack. A ver, Imploding, ¿qué tenés para dar? Recordemos que bueno, solamente no, es un montón que pasen 4 equipos de 7. Pero igual, hay que ponerle pilas, porque es un grupo bastante complicado. El grupo donde está Coliseo también tiene a 20XX, a Exara, a Ivirt, que es la gente de Rob, y también está Core, que todavía no debutó, pero es uno de los candidatos para llegar a la LAN. Me conoce totalmente la escena, la tiene totalmente dominada. Ese. Vamos con la ronda número 9. Full buy para ambos equipos. Estrategia de AP para Dynamo. Lo mismo de Fuse Kit. Vamos a ver Galo que quiere adelantar ahí por lobby. Se va a llevar el primero de Hecho. Cae Mark. Pero rápidamente que Wons pone la contra abajo. Ojo que hay presencia por Puerta Azul. También por lo intenta volear Res. No va a encontrar sentido las balas de este chico. Y va a empezar a pasar a... Ay, pero Dinamo estaba atentísimo ahí. Descontando de DST hacia elevador. Está atento en el site. Descuenta muy bien con la doble de P. Elimina el doble kill. Eliminando Res también. Y juega desde costas. Se va a llevar la última muerte. Y vamos a tener ya el 8-1 a favor de Coliseo Dragón. No tenían latas, la gente de Imploding no tuvo latas. De hecho, la kill de Galo fue porque Galo quiso fraguear y los tenía todos ahí en filita flasheados y solamente pudo llevarse a uno. Después, cuando quisieron pasar, se habían quedado sin latas. La SG igualmente no le fue impedimento a Dynamo para llevarse tres. Y ahí estaba, entonces después lo terminaban rodeando al último que quedaba vivo. Ronda número 10, muchachos, por ahora cómodo, Coliseo, como les veníamos diciendo. Ahí tenemos a Dynamo bien, marcando la presencia en el side de B con ese AWP, descuenta de Fuse Kid. Y cae otra vez la gente de Imploding en desventaja numérica. ¿Por qué siguen proponiendo el uno contra uno? En B, en puerta. ¿Ves que siguen buscando el uno por uno en vez de atacar de a dos? Mostrarse de a dos. Y si el que está de CT adelantado cubriendo te mata uno, por lo menos descontarlo y hacer uno por uno. Después ves cómo hacer la entrada. Pero descontarle gente, que no estén tan cómodos Coliseo como está haciendo ahora. Es que sale por puerta y le gana el choque a Galo, pero enseguida Babyface hace el uno por uno descontándolo a Kwons. Res también se lo llevaba a Vercin, pero Joa está muy firme. Ahí tenemos entonces dos kills para Joa Dynamo, que venía a buscar la segunda baja. Güey, dicen que todavía se había quedado en B por si acaso. La gente de Coliseo Dragons muy prolija, siempre dejando uno en el site por más que estén pasando en el otro y ganando choques fundamentales. Por ejemplo, el doble kill de Joa que veíamos recién. 9 a 1 sigue ganando y sigue ampliando la diferencia. Imploding todavía no le encuentra la vuelta, Jack. Me parece muy bien el trabajo que están haciendo los tres primeros de los chicos de Coliseo, ya sea Joa, Babyface y Dynamo. Están demostrando bastante talento. Uy, Dynamo a través del smoke, eliminando a Fuse Kid. Ahora hago y dice, sacando el Bueno. doble, quiere chutear el triple, pero lo va a tapar el smoke. Ahora Joa por medio también descontando. Y ya es situación peligrosa para que Wons, que está totalmente solo hasta en los embates de los chicos de Coliseo, va a salir nada más. Lo elimina rápidamente a Odisen. Me está gustando mucho los tres, cómo están jugando los tres primeros, como decía en el análisis F. Bueno, sí, no, también estaba leyendo un poquito en el chat, me perdí la ronda de recién. A los que les ande muy mal, que prueben ingresar en oldschool.asubo.tv, que el asubo.tv
sin el old school, es en HTML5. No es compatible con todos los navegadores. Probá con otro navegador en todo caso. Si no, probá con el oldschool.subo.tv que lo reproduce en Flash. Y bueno, quizás te ande mejor. Es cuestión de probar. De transmitir, transmite bien. Ahí tenemos a Aversin entonces tirando una incendiaria para la gente que estaba tratando de pasar por medio, imploding. Bien imploding dominando medio. Me gusta la iniciativa, ¿eh? Igualmente a Wadi se tiraba una incendiaria hacia los ductos. ¡Ay! Pero qué ones que lo tenía de espalda, no podía impactar. Aquí se hace presente la diferencia de pegue por parte de Awedicent, haciendo la primera kill para su equipo. Escucha que vienen rotando varios ACB, por eso retrocede a una posición más segura. Bree que viene cubriendo espacios, va a pasar por Checker, chequen, mirando Gota. Galo que da por entendido que en principal no hay nadie. No se come ese G-Fake. Buen doble kill por parte de Bree, pero también está Joy, también está Vercing, que están en Afraguear. Y tenemos a Fuse Kid que queda solo, no puede convertir en triple kill para él. Otra ronda más para la gente de Coliseo. Galo era el único que estaba en el otro site. Igualmente llegaba rápido al backup. Coliseo Dragons muy cómodo en este mapa, moviéndose muy bien y logrando ya una diferencia importante. Me gusta harto lo que está haciendo Coliseo Dragons sin necesidad de recurrir a estar rusheando o adelantando constantemente. Está sacando las kills y vuelvo a repetir, los tres jugadores que van primero en la tabla son el verdadero factor de inflexión. Ay, Dynamo de nuevo a través del smoke. Imparable ha sido esa WP por parte de Coliseo. Y está en la cámara Mark en estos momentos esperando que se disipe el smoke. El lobby tiene a gente por elevador. No lo van a rushear, simplemente la flashman defensiva. También Babyface en el bombsite de la. Dupla peligrosa ahí para cubrir en estos momentos. No vemos acción por parte de Imploden, que ya están contando con uno menos. 4 versus 5 está la situación en esta ronda número 13. Queda solo un minuto para que puedan hacer algo con esta C4. Y creo que los movimientos estarían orientados o hacia medio o hacia el lobby de lado, definitivamente. Pero ojo que también hay gente apostada en previo del B. Cuidado con Joa, contando Bueno. a Mark, ya que Bueno. Wolf se lleva el triple kill, mirando de Fuse Kit. Y ya dicen, se lleva Res la última baja. Y como veníamos diciendo, cómodo el marcador para Coliseo de Fe. No, ahora hay que trabajar un poquito en el DM también, me parece, porque ahí Joa se prendía fuego con el segundo. Había chances de descontarlo y no podían entonces. Al primero lo sentó, bueno, está. Al segundo tuviste chances de hacer rápido el uno por uno. No salió, no salió. Bueno, listo. Pasaron a otra cosa. Igualmente, Joa se vuelve a asomar estando en coma y se lleva el de medio. No, una diferencia de pegue ya notoria más allá del juego colectivo, de lo que vos me digas. Acá la diferencia de pegue se está haciendo presente. Galo que pierde frente a Res. La gente de Imploding que consigue un kill y trata de avanzar. Ahora el Defuse Kill se prendía fuego, pero finalmente lo descontaba Joa. Quedaba la C4 dropeada en elevador y quedan 2 contra 3. A ver, Dinamo con el AP. Guarda que ya no tiene latas para defenderse, ¿eh? La gente de Imploding. Y Dinamo está lleno de latas. Awedicen también. Hay dos incendiarias. Tienen de todo. Y Awedicen lo encuentra de Fuse Kid de espalda. Primera kill entonces para la gente de Coliseo en este retake de 3 contra 2. Dinamo que piqueaba el kill de triple de donde estaba Mark. Y Awedicen que agarra de espalda a Bree. No se plantaron bien, pero para nada, ¿eh? Awedicen mató a dos de espalda. Dynamo le ganó el choque con AP en distancia. Un player que estaba mostrado que no debería haberlo hecho. Era a lo sumo un ojito muy finito, pero para cantar información. Tenían la ventaja numérica en Imploding, tenían el site con la C4 plantada, no lo supieron aprovechar. Y esto se pone 13-1 para Coliseo, que sigue ampliando su diferencia. Verdaderamente siento que estoy en una orquesta en este momento. Los chicos de Coliseo de Dragon están totalmente con un timing, con En su una salsa. reacción increíble al momento de cubrir Imploding. No ha sido rival sin desmerecer nada contra estos chicos de Coliseo. Y ojo que querían adelantar con la P por lobby. Ya saben que se viene todo cargado hacia la. Empiezan a pasar Babyface totalmente blanco. Lo va a ir a comer de Fuse Kid. Lo elimina nada más. Y vamos a ver cómo se planta ese 4 y oh, a través del smoke eliminando a Mary. Ahora Res le va a salir al choque. Elimina nomás a Joa. Y esto es un 4 versus 2. No le resultó con un 3 versus 2. Vamos a ver si a 4 ahora con agua dicen. Ahora sí, Res le sale. El pipazo empieza a waldear ahí hacia puerta. Le pegó Se defiende con humos. Cuidado con la flashman. Tiene por todos lados.
Agua dice que se lleva el primero y casi pasa a través del smoke. Pero se van a llevar la ronda los chicos de Imploding. 13-2. Parece que hoy día el día del resultado apabullante. Exactamente. Mira, ahí algunos me preguntaban quién es Versin, quién es Babyface. Versin jugó con Agua Decent y MRN1. ¿Se acuerdan del X-Labs Internet? Cuando Debian tuvo roster de CSGO, creo que fueron dos semanas, Versin era uno de ellos. Versin también jugó para muchos equipos y para muchos mixes, pero era medio un desaparecido under como DGN también. En ese roster, en un mix me acuerdo que le ganaron a Guerreros del Mouse en Tecnobar, estaba Versin, creo que Nikom, MRN1 y no sé si estaba Wedisen también. A Wedisen, sí, lo conocen, viene del 1.6, jugaba en Aftermath con Lucibesten y con varios players más. Bueno, son los jugadores que ha reclutado Galo para armar este nuevo Coliseo Dragons, completándolo con Dynamo y con Minimal. Igualmente, Minimal está de vacaciones, entró Jova a jugar por él y miren todo lo que mató Jova, 22-6-7. Una bestia el pelado, la verdad. Yo lo conservaría, Yo también, sí. Aparte, Joa fue mucho tiempo el sexto de Perfection Board, cuando Perfection Board estaba con Johnny, con Nacho. Bueno, ahora Nacho en GDM, Johnny en No Tenemos Nada. Joa tiene rodaje, tiene un rodaje importante también, ahora en todo lo que es esto de CSGO. Tuve la suerte de jugar un torneo de 1.6 haciendo equipo con Joa. No mataba a uno en 1.6, pero bueno, no importa. 13-2, muchachos, cambio de lado apabullante, como decía Jack, el día de los resultados abultados, por decirlo de alguna manera. Tan coqueto que sale este hombre. No, Imploding es un team, sí, nuevo, pero Imploding es un nombre de 1.6 que viene también ineteando grosso hacia una banda. Es lo importante, que empiecen a abrazarlo de Steam de 1.6, ya lo que es el cariño por el Go y quizá antiguas leyendas. Sí, está sucediendo, eso está pasando en Cor. Córdoba es una provincia de Argentina, ¿sí? Iba a decir de Buenos Aires. Es una provincia de Argentina, ¿sí? Y el mejor equipo por lejos de toda la historia de esa provincia fue Cor. Está bueno que tres de esos players recontra legendarios hayan vuelto para disputar algunos mapitas, algunos torneos en el GO. Vamos con la ronda 16, Jack. Estamos en estos momentos atentos a lo que podrán hacer los chicos de Coliseo Dorado, que les tocará atacar Galo. Muy bien, abriendo los fuegos, descontando a Res en el side de la. Ya la bomba ha sido plantada y ojo que están muy cómodos ahí los chicos de Coliseo. Ahora de Fizz Hit elimina Babyface. Ojo que Dynamo se ve un poco complicado, se va a poder llevar igual a The Fuse Kid. Ahora Bree devolviendo la mano, eliminando a Dynamo. Es un 3 versus 3. Vamos a ver quién la va a pensar mejor. Ojo que hay uno ya ubicado por puerta. Están metiéndose. Oh. Oh, no te creo. No, pone Joa. Repite otra vez. Y Agüe dicen, cierra la ronda. Y puede ser que esto termine rápidamente. F14-2 para Coliseo. Coliseo on fire, Joa está intratable, está teniendo un lindo caché como pidiendo pista para ser titular, te digo, ¿quién es Core? En Core sería Zeus, Avernus, Pable, los tres legendarios de Core, estaría en el roster Rewas y de quinto Deprat. Lindo, lindo equipo, que para mí candidatos a llegar a la LAN, aunque sea el primer torneo que jueguen juntos. Ahí tenemos entonces, correteando hacia el side de Veras, incendiarios para descantar lugares. Agüe dicen que hace el entry frag sobre Mark. Van avanzando en esta ronda 17 la gente de Coliseo. Ya llega el backup de The Fuse Kid, pero la SG que estaba tapando todo ahí, ¿qué le pegaba a Agüe dicen? Galo hacía otra kill más sobre Res, Kevons, que desde cima tenía todos disponibles para él, pero solamente se podía llevar ahora dos. Finalmente el kill sobre Joa fue importante, pero queda solo igualmente. Los demás compañeros no pudieron hacer mucho. La incendiaria que iba para Poti y se apagaba con el humo que se estaba diluyendo. Renueva entonces la SG Dynamo
hacia Arco. Que vamos, que trata de filtrarse. Así sale hacia el site, asoma, no ve nada. Va a buscarlo a Dinamo, los trata de correr. Y Dinamo, que se escapaba perfecto hacia el site, buscaba el ángulo para descontarlo a Kevons, que se había mandado hacia Pileta Galo, que le estaba molestando de espalda también. Triple kill para Dinamo y 15-2 para Coliseo Dragons, que va a tratar de cerrar el encuentro en esta ronda que viene, número 18. Bueno, totalmente intransigente los chicos de Coliseo Dragons. No le han permitido ni un respiro tranquilo a los chicos de Imploding, ni de XT, ni ahora de Terrorista. Están siendo bastante superiores, bastante avasalladores. Muy buen pegue, muy buen aim. Y sobre todo, buena técnica para abrir ojo con Awe Dicen, que ya descuenta a Defuse Kid, que estaba totalmente blanco ahí debajo del ducto en medio. Ojo con que Wons, que está atento con las famas ahí en cable, y pierde la pulseada Dinamo con esa doble P. Lo tenía muy cerca, yo creo, para esas famas. Y ojo, cuidado, que Wons ahora descuenta Galo también. Se la quiere jugar también Mark. Hace el descuento Babyface. Esto rápidamente se pone en un 4 versus 2. Complicada, se complicó de toda la situación para los chicos de Coliseo Dragons. Están los dos juntos, la bomba entrando con Agüedicen hacia lo que es previo del B en estos momentos. ¿Podrán hacer el milagro los chicos de Coliseo? Ojo que quedan dos de los que tienen buen pegue de parte de los chicos de Coliseo, pero al parecer, por lo que veo, están buscando más el save que ir a la guerra. De alguna forma, no, mentira, joda, me cierra la boca. Empieza a tratar de quieren pasar. Ganar igual. No le importa nada, tienen muchas rondas para quemar todavía. Están tratando de avanzar. Y Wons, que todavía marca presencia en medio. Y ojo que están volteando producto. Hay uno que vuelve por ese sector para tratar de pillar mal parado y obtener información sobre el posicionamiento de los chicos de Imploding. 20 segundos, No queda nada, tratando de volear ahí Mark con todo. Ojo que deja un poco desprovisto el Bonsai Bebé. Free descontando y hace la contrabaja. Pero Bri finalmente se lleva el doble kill y vamos a tener el 15-3 todavía en situación de match point para los chicos de Coliseo. Que igual me parece que tras perder la ronda de recién deberían hacer una ronda de economía para tratar de asegurarlo en la que viene. Igualmente sacan chalecos, un chaleco Joa y sacan Tech Nine. Joa sacó, se quedó con cero peso, no le importa nada el tema de la economía. Nada que guardar, yo saco chaleco igual. ¿Por qué? Porque quizás sea el que abre. A ver, no, por ahora parece que va a ser el que rompe metal. Joa que va a tirar entonces una SG para el side de A, que va a caer en cualquier momento. Están asomándose por principal, se veía un bracito y Red finalmente impactaba en Galo, se lo lleva Babyface, doble kill para él. Sigue mostrándose con esa WP, lo van a salir a comer ahora. Se le termina la fiesta a Rez, que estaba muy bien con esa WP, que vemos que tenía varios de espalda, pero solamente podía descontar a Dinamo. Teníamos a Boise que pasaba hacia el site y Joa muy bien, que picaba la WP y hacía la kill sobre Defuse Kid, que venía saliendo por principal tratando de espaldear a la gente de Coliseo Dragon, que finalmente va a lograr plantar aquí en el site de B. Situación que quedan de 2 contra 2 y tenemos a Bri upeándose, tratando de buscar desde Poti, desde la cima alguna baja. Va tratando de ingresar hacia el site. Mark, que shuteaba un poquito, decide recargar. Está esperando que su compañero cante información y Bri finalmente lo encuentra. Joa se lo lleva. Dice que queda solo en el side, pierde frente a Mark, que va a defusear la C4 y la gente de Imploding salva una ronda más. Esto se pone 15-4, Jack. Por segundo vi que Coliseo Dragons en este eco podría haberse llevado la ronda, pero parece que la fuerza de voluntad de los chicos de Imploding los ayudó de sobremanera para poder hacer este retake y por supuesto lograr este defuse. Pero como veníamos diciendo antes, Coliseo tiene muchas rondas para quemar todavía y es el que menos tiene que perder en estos momentos. Así que tiene el toro por las astas y vamos a ver quién podrán hacer ahora de nuevo en una ronda de eco totalmente blanco de Fuse Kid. Le lee la jugada ahí, Dinamo, muy bien, descontando de Fuse Kid desde el bus de tela. Y vamos a ver qué podrán hacer, se posicionan ya tres players tomando medio. Ojo que ya rescata ese M4 Dinamo, puede ser peligroso. Ojo que ya sabe que tiene uno por cables. Babyface que está abajo del bus, se lo va a jugar con una flashbang para poder salir de ese sector. Nada, todavía se la están tomando con calma, totalmente. Dinamo ahora descontando que Wons en el bomb side de B y va quedando solo Bri para poder hacer algo en este site. Ojo que va Joa también, dos players bajando producto, abren y bajan, empieza
el asedio a este bombsite. ¡Uy! ¡Muy bien, Bri! Tremendo doble. Aquí el ojo que quería salir por Poti. Uno de los chicos de Implode lo van a detonar ahora. No hace casi nada de daño esa HE. Se la juegan con una plantada de bomba más atrás para dejarla un poco más escondida de estos dos CT, que todavía no ven mucha intención. Ahí recién Mark se la trata de jugar. Saben que tienen uno por encima. Lo va a ir a buscar ahí muy bien a Wedisen. Ojo que tienen otro por Checker. Lo va a ir a cazar ahora Wedisen. ¡No! ¡Oh! Y se salva. ¡Oh! Y Babyface con la tech tampoco se la puede ganar. Sabe que la tiene a Social Story. Y una sola bala bastaba para poner todo esto en un GG para Coliseo Dragons. Así es, entonces se ha completado el último encuentro que faltaba. Apretamos tab y ya no quedó nadie. Quedó Dynamo y Babyface nomás para la fotito. Los demás se fueron después de soplar las velas y comer la torta. 16 a 4, entonces vamos a poner aquí el resultado. 16 a 4 para Coliseo. Y ahí tenemos entonces los tres resultados de los matches que hemos visto durante el día de hoy. Virtud Extrema contra Nocturne, salió victorioso Nocturne 16-1. No Name, el equipo de Rubber contra Nada es imposible, ganó Nada es imposible 16-3. Y recién acabamos de ver a Coliseo, que le acaba de ganar a Imploding 16-4. Repasamos los resultados hasta ahora de lo que hemos visto, ¿sí? Hemos visto a el encuentro de Nocturne Gaming 16-1, como lo repasábamos recién, pero también Plur le había ganado a Fail 16-9. Nada es imposible a No Name 16-3, como veíamos. Dynamic le ganó Dynamic Esports 16-5 a Vulcan, a la gente de Uruguay. Los chicos de Ibiert Rob 16-8 a Exara. Ventagil Sports le ganó 16-4 a 6 Game. Dynasty Gaming, esto te interesa, ¿no? 16-11 a Nexon, lo han superado bien. Picantín le ganó Highlander 16-14, me parece que había pica ahí en ese encuentro, no sé por qué. Y lo que acabamos de ver, 16-4 Coliseo Dragons a Imploding. En curso, Burst Machine le está ganando 14-1 al Ojo de Horus. Mientras tanto, Plan B le gana 11-6 a Indepth. Nocturne Gaming está superando a Chaos Esports 14-7. Y Plur le está ganando a Dynamic. Mira, Dynamic que le ganó a la gente de Uruguay. Ahora Plur le está ganando a Dynamic. 13-9, parejo por ahora. Vulcan se está jugando la vida contra Fail Team. Estos son los puntos que necesitan. Y están ganando 12-11 en un Cobblestone. Bastante, bastante peleado. En breve va a estar jugando Crept and We Came 5-3 contra Team Focus. Y me parece que más tarde se enfrentaría a la gente de Chile contra Nada es Imposible. Dynasty de Chile contra Nada es Imposible. Ese match me parece que va a estar muy bueno, pero lo juegan demasiado tarde. Así que nos veremos mañana, chicos. Y hasta la próxima transmisión, Jack. Cuando yo sé que Jack, si lo llamamos, está. Así que es un gran alivio contar con un backup de tu calibre. No, gracias F por otra invitación más. Agradecer a todo el público que nos estuvo viendo. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por el apoyo. Buenos partidos, diferencias grandes, pero bueno, así se ven los que más o menos estarían llegando a la parte presencial de esta GTL. De a poquito van tomando forma los grupos. Mañana les publico los resultados de los 19 encuentros que se han jugado hoy día de la fecha primero de marzo del 2016. Estamos, chicos, a 18 días, recuerden, los presenciales, el 19 y el 20 en Tecnobar. Nos vemos. Muchísimas gracias a Gigabyte, a GX, a Extreme Gaming, a Data, a Brecan, a Nitrado, Gamers Club, CSGO Lounge y obviamente a la gente de Tecnobar, de que les voy a manguear el 2x1 de coca en la jarra de coca. Chicos, un gran abrazo para todos. Saludos al Escuarto, el que tiene tatuado el Debian en la frente. Nos veremos en la próxima transmisión mañana. Recuerden, mañana en Debian el resumen de todos los resultados a las 9 de la mañana. Y pasado el mediodía, en mi página voy a estar publicando cuáles son los encuentros que se van a estar streameando entonces el día de mañana. Recuerden una cosa más. Hay una cosa más para recordar. Además de que pueden pagar la Liga Amadora en la página de Brecan, mañana, por la Liga
profesional a la noche, muy tarde. Juega No Tenemos Nada. Y vuelve Clover. Adiós, Jack. Muchas gracias por todo. Cuídense, chicos. Adiós, F. Un abrazo. Comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol.